Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el Club de Gol de Santa Margarita el día de hoy. La gran final de la Liga Prem AC. El equipo de Villa Santa Margarita enfrenta a Contadores Aztec en esta gran final. Un sabadito tranquilón, tenemos unos 21 grados de temperatura tan temprano. Ayer llovió, así que la humedad del día de hoy va a estar a todo dar. Vamos a saludar a Felipe, que ya está aquí, ya está listo en cámaras y va a estar también con comentarios. Y en un momento más viene Luis, que anda echando las fotos. Corriendo como Gatela, Luis Alfredo, ahí lo cantamos ahorita para luego. Hombre, que andar corriendo. Bueno, pues estamos a nada de arrancar ya este partido, está todo listo para iniciar con el protocolo de esta gran final. Estaban con la fotografía del recuerdo los dos equipos, que ya en el previo estuvimos viendo hace un momento, estuvimos viendo ahí las caras, los rostros de los futbolistas y protagonistas de esta final, también así como a la gente que está aquí en la tribuna disfrutando de este partido. Bueno, ya ahí están entregando las credenciales con los árbitros para ya arrancar este partido que estaba programado a las 11, pero bueno, ya casi es 11:30 y apenas vamos a dar inicio, pero bueno, son muchas cosas las que se tienen que ajustar antes. En la charla motivacional les decía por ahí el técnico a los de Villas, ya estamos aquí, vamos a ganarla, nos la deben, tenemos pendiente un campeonato, así que fue una charla más motivacional, mientras que los contadores Aztec estaban todavía ajustando la alineación, todavía haciendo por ahí, detallando. Entonces, bueno, pues ahora ya están estos dos equipos listos para enfrentar la final. Ahí vemos que se está dando la instrucción del protocolo para dar inicio con este gran partido aquí desde el Club de Golf Santa Margarita y conocer al campeón de estos veteranos 50. Y ahí arranca ya. El protocolo, vemos caminar a los árbitros hacia el centro del campo y atrás en dos filas a los protagonistas Villa Santa Margarita y Contadores Aztec, quien se acomodan aquí en el centro del campo para presentarse al público que está aquí dándose cita para disfrutar esta final. Así que saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de Tribuna Fresera, ya estamos en vivo, saludamos a las 23 personas y más que se siguen sumando a esta transmisión en este sábado tranquilón, un sábado fresco que al rato va a ser un calorón por la humedad, sin duda ayer cayó una gran tormenta y qué bueno que haya caído porque ya tantos días nublados y nomás la hace de emoción, al fin ayer llovió, así que pues bueno, ya salen a la cancha haciendo un círculo en el centro de la cancha y al parecer tendremos protocolo, bueno, ya está desde el protocolo, pero ahí se le está diciendo algo, a ver si ahorita Luis, pues no traemos micrófono, pero bueno, ahí se le está diciendo algo por parte de los organizadores. Me imagino que es algo como que, pues recapitulando, porque esto es solo una final y que se quede solo todo en la cancha y que no haya rivalidades ni actos. Juego limpio, invitando a los todo eso. Limpio, todo esto, ¿no? Así es, así que pues bueno, ya se da, ahora vamos a ver con, ahí se dan unas palabras por parte de ambos equipos, para todos, y pues bueno, se ahora... Se me ha llevado un microfonito, ¿no?, para escuchar. Nada más Luis vino a... sonido local, ¿no, Edgar? Mínimo, pero Luis nomás vino a dejar la libreta y se fue, se voy a llevar el micrófono. Pero bueno, ahí ya vemos cómo termina, ahí por... El... Vamos a que Luis nos ponga el micrófono. No, pues ya acabaron, yo creo. Escuchamos la oración inicial. Mientras tanto, pues... Les platico un poquito en lo que voy caminando para allá. Están deseándose éxito, dándose buenos deseos entre los capitanes de los equipos. Obviamente, el local lleva por ahí un poquito de voz. Y estamos viendo el protocolo de este partido. Los silbantes listos, ambos equipos listos. Y va a ser un gran partido, compañeros, amigos de Tribuna Fresera. Quédense. Acá se desean suerte los jugadores, se dan la mano, por ahí el equipo local, Villa Santa Margarita, se acerca con los árbitros, se dan un abrazo y sobre todo son buenos deseos, los deseos de divertirse en este partido,
de disfrutar este encuentro. Será una gran final y vamos a tener un duelo muy atractivo esta mañana de sábado a través de Tribuna Fresera, donde el jugador más importante eres tú. Así es, cuando ya está todo listo, ya terminó este protocolo, ya vamos, se está dando los últimos saludos iniciales y en un momento más ya estaremos dando inicio con las alineaciones y el encuentro. También saludamos a todos los que nos acompañan, ahorita mandemos saludos y derivados. Saludos a Gerardo Ramírez, saludos Gerardo Ramírez a los árbitros y que quitemos las letras a la transmisión que no se ve nada. Yo creo que tiene activados los subtítulos en su Facebook, ¿no? En su celular, a mí también me salen. Pero eso no es cosa de nosotros, Gerardo, es de tu dispositivo. Muévele por ahí, configúralo para que se quiten los subtítulos. Eso no es cosa de nuestra, ¿eh? Es ya cada dispositivo su configuración. Así que, Gerardo, por ahí muévele en configuración para que quites los subtítulos y ya no estés viendo... ¿Sabe? Se da en los puntitos, si estás en tu celular, pícale... Y te salen tres puntitos en la parte superior derecha. Apriétale esos tres puntitos y dice subtítulos opcionales activados. Tú pones desactivar Felipe, subtítulos Edgar, si y ya se quitan escuchar? La letrita, ¿sale? ¿Me oyen? Ah, ¿quieren escuchar un poquito del volado? A ver. Cambio de cancha, va a haber cambio de cancha. Por acá, entre Villa Santa Margarita. El balón se queda con la gente de Aztec, si no me equivoco, y va a arrancar ya este partido. Está todo listo, amigos de Tribuna Fresera, querido auditorio, para tener una gran final desde el Club de Golf Santa Margarita. Todo listo para arrancar, contadores Aztec con la camisa azul marino tipo América, mientras que el equipo de Villa Santa Margarita, azul marino, estilo Tigres del Norte. Ah, Real Madrid, dice Luis. Pero bueno, ya todo listo para arrancar este partido, ya se hizo el volado, se ganó por parte de contadores, van a cambiar de cancha hacia la zona derecha, ya están calentando los últimos finales, los últimos detalles, ya todo está listo para arrancar. Saludos a José Galicia, saludos de la colonia Lázaro Cárdenas, mañana hay juego en la colonia a las 10, ya en la tarde les estaremos diciendo cómo va a estar el rol de mañana, porque recuerden que Tribuna Fresera es la casa de la LIFA. Saludos también, saludos a todos nuestros patrocinadores, mande. Pues todo el fútbol llanero, porque no hay otra página que se dedique a cubrir los mismos encuentros que tenemos a la semana. Tenemos más de 10 encuentros a la semana y suman. Y agradecemos a todos los que nos siguen confiando su trabajo para seguir llevándoles estos partidos. Es un gran esfuerzo que hacemos los domingos, sábados, desde el jueves, viernes, sábado y domingo. O desde el miércoles, empezando con las canchas de fútbol rápido. Y les agradecemos de verdad que ya vamos a cumplir un año que empezamos a dedicarnos a esto. Y ahora seguimos creciendo. Y la verdad nos agrada mucho ver el crecimiento, porque sí, había un nivel, había una historia, una tradición en el fútbol amateur de Irapuato, Edgar, pero hemos notado que está agarrando un nuevo impulso, que está a falta reinventándose, de fútbol profesional, que cada vez más gente se quiere sumar. Nos han llegado mensajes incluso a la página preguntándonos cómo hacer para tener un equipo en la LIFA. Mucha gente quiere invertir ya en el fútbol amateur, se están sumando empresas, proyectos, patrocinadores, y la verdad es para nosotros un gusto poder coadyuvar en esta nueva época de gloria, por así llamarla, del fútbol amateur en nuestra ciudad. Está listo ahora sí todo para arrancar el encuentro de esta mañana. Todavía estamos de día, 11:35 AM, por ahí revisan los balones la gente de Aztec y la gente de Villa Santa Margarita. Ahorita les platicamos las alineaciones, pero les adelanto que los árbitros, la tripleta de esta mañana es comandada por Yitzhak Jacobo, que es el árbitro central. Como asistente número uno aparece aquí Mauricio Rodríguez. Y como asistente 2, Miguel Martínez, el chino, el famoso chino. Dice, ¿cómo no van a conocer al chino si soy famoso en Irapuato? Ahí está el chino también dejándose sentir esta mañana acá en el Club de Golf Santa Margarita. Arranca el partido Edgar Sumaya. Está jugándose ya la gran final de 50 y más en la Premliga C
Desde el club de golf, Villa Santa Margarita recibe a Contadores Aztec en lo que será un agarrón de aquellos. Este partido va a estar lindo, quédense. El día está muy bonito también para jugar fútbol. Ahí está la primera llegada de Aztec, terminó controlando mal, camiseta 20 y será saque de puerta. Felipe, ¿te parece si arrancamos de una vez con las alineaciones? Así es, y un saludito rápido, José Galicia, saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas, que mañana juega a las 10, Iván Martínez, saludos a Electrónica Ruiz, y J. Dochoa Ortega, saludos al número 7, Jaime Ochoa de Villa Santa Margarita, su hijo acá en Phoenix, Arizona. Y sí, me dijeron mucho por ahí que hay gente siguiendo esta transmisión, atentos, pendientes a este partido desde Estados Unidos, ¿eh? Mucha gente del otro lado quiere presenciar este partido y lo está haciendo a través de Tribuna Fresera. Les platicamos las alineaciones, arrancamos con la visita Contadores Aztec, que inicia con Ricardo Aguilar en la portería, camiseta 1, con el 15 José Luis Telles, camiseta 14 Macario Mosqueda, con el 7 Alejandro Negrete, 21 José Lubiano, con el 20 Víctor Macías, con el 2 Fabián Chávez, el Gato, con el 22 Rafa Sandoval, con el número 8 Mauricio García, con el número 9 Martín Diosdado, el Speedy, y con el número 13, Carlos Rosales, el Charlie, los dirigidos por Javier, el Quiquín López, que viste, ¿no? Ya les platicábamos, ese uniforme de visitante del América. Acá está también la primera llegada ya de Villas, el cabezazo no llegó, balón pasado, la recuperan por la derecha, el disparo, ahí está atento el arquero Ricardo Aguilar para quedarse con el esférico sin mayor problema. Y ahora sí, la alineación de la localía, Villa Santa Margarita, que arranca con Alfonso González en la portería, con el número 15 Juan Aguilar, camiseta 11 Socorro Pérez, con el 14 José Luis Peralta, el Batman, con el número 2 Ismael Elizarrarás, con el 13 Roberto Vázquez, camiseta 27 Luis Paul Navarrete, con el 18 Alejandro Contreras, número 12 David Robles, con el 10 José Luis Colina, y con el 16, Alfredo Fierros, comandados, dirigidos por Francisco García y Saúl Robles, que forman el dúo, la pareja que se encarga de la dirección técnica de este conjunto Villa Santa Margarita. Acá la tiene camiseta 27, Luis Paul Navarrete, le da la vuelta a la glorieta, se apoya por el sector de la izquierda en relación a su ataque con José Luis Peralta, el Batman Edgar Sumaya. Removaz Irapuato, rectificadora de motores Vázquez, trae una gran promoción por el mes de julio. 400 pesos el precio regular, baja a 250 pesos con descuento en el servicio de cepillado espejo en cabezas de 4 cilindros. Aplica para público general y solo servicio de cepillado. Removaz Irapuato, rectificadoras de motores Vázquez. Ahí está, gracias a la gente de Removaz Irapuato, que regresa a nuestra familia de patrocinadores en Tribuna Fresera. Será acá tiro libre a favor de Villa Santa Margarita. El que se alista para cobrar es Luis Paul Navarrete. 2, 4, 5 elementos van al área buscando el remate. Allá viene el centro. El corte es de Ricardo Aguilar. Y será al final de cuentas movimiento para Contadores Aztec. Hubo un fuera de lugar, offside señalado por Mauricio Rodríguez, el asistente número 1 de este partido. La salida de Contadores es buscando al Espíritu. Me dijeron que este es buenísimo. El de cuarta brigada es rapidito, aún a pesar de sus 50 años. Y yo ya les dije, ya le avisé por acá al Quiquín López. Yo a mis 25 no aguantaría ni medio tiempo al nivel que se van a rifar estos veteranos de mil batallas en la gran final de la Premier League C. Buen balón para camiseta 13, Roberto Vázquez. Va a encarar, vamos a ver si decide sacar el disparo. Es lo que intentaba. Bien, la defensiva estaba parado ahí para cortar. La termina ganando Vázquez, aunque al final termina también tocando ese esférico y enviándolo al saque de banda. Será movimiento lateral para Contadores Aztec cuando seguimos 0-0 en estos primeros minutos de partido en esta gran final. Rafa Sandoval va buscando al Spirit, se mete al área, camiseta 9, disparo. ¡Gol! Del Spirit. Ahí está el camiseta 9, Martín Diosdado, el de cuarta brigada, aprovechando su velocidad, mandando a guardar el balón. Por ahí Alfonso González terminó siendo factor, le hizo ese puente trágico y ya se adelantó Contadores en esta final, Felipe.
En la primera jugada, Luis, en el primer ataque prácticamente, primer disparo a puerta, primera jugada de peligro, ahí está. Hablabas tú de él, ¿no? De este hombre hace ratito y mira, pues ya está haciendo la primera anotación de este partido, abriendo el marcador. Ahí está, gracias al Kikín López que me dijo, ponle el ojo al camiseta 9, es buenísimo y ya lo está haciendo ver Martín Diosdado, el Spiri, que se metió a velocidad, luego ingresó al área, sacó ese disparo, llevaba la fuerza suficiente para terminar venciendo a Alfonso González, y ahí está la primera anotación para el conjunto visitante Contadores Aste, que ya lo está ganando en esta gran final. Queda mucho tramo por delante y estoy seguro de que no será el único gol que vamos a cantar esta mañana todavía acá en el Club de Golf Santa Margarita. Qué bonito campo, me encanta. ¿Minuto qué, Felipe? Minuto 6.5 más o menos, Luis. Y mira, ya está ganando Aztec. Qué rápido, un gol de esos que te condicionan lo que resta del partido cuando lo recibes. Este es el caso de Villa Santa Margarita. Nuevo balón al área. Van a meter la diagonal. Fue un disparo a puerta. Sin embargo, se va por un costado de la meta de Alfonso González. No quedó más que en el susto. Y la gente de Villa Santa Margarita. Por allá alcanzo a ver a Francisco García y a Saúl Robles ya regañando a sus jugadores. No están contentos después de esa primera anotación que ya le da un poquito de calma al conjunto visitante. Este es camiseta 20, Víctor Macías, se daba la vuelta, quedó un hombre tocado, a la distancia me parece que es Fabián Chávez, el gato, quien está ahí llevándose la mano a la espinilla. Allá llega también ya la asistencia de Contadores Aztec, por allá la gente de Villas trae al buen amigo también, al Chaparrito, al Chanito y al Mil Apodos, porque cómo me lo revientan. Y ya le dicen que el hijo de Aarón Almaguer y que el hermano del Chanito Ramírez. Y mil apodos para el Chaparrito, que anda también por allá con Villas Santa Margarita. Edgar Sumaya. Riegos Portátiles Marcón, de Grupo Marcón. Nos dedicamos a la venta e instalación de sistemas de riego, así como la venta de tuberías, mangueras, conexiones, motobombas, aspersoras, revolvedoras, molinos. Y fabricamos equipos de bombeo de alto caudal, tactobombas, instalaciones y reparaciones de fugas de agua local y nacional. La empresa Marcón, somos fabricante de mangueras agrícolas e industriales, manguera verde anillada, manguera Ley Flat Manguera, cintilla para goteo, manguera poliducto para agua y para todas sus conexiones como coples, abrazaderas, conectores, rápidos pinchadores y coladores. Riegos Portátiles Marcón. Soluciones en riego, Riegos Portátiles Marcón. Un saludo por allá al ingeniero Luis Aguilar. Este es Villa Santa Margarita. Intentaba camiseta 16, Alfredo Fierros. Le robaron el esférico. Acá muy bien Macías. Ah, no, perdón, era camiseta número 2-2, Rafa Sandoval, apoyándose con su compañero Mauricio García. Terminó recuperando a la gente de Villas, luego entregaron el esférico. De nueva cuenta Fierros buscando al Espíritu, que se cambió de banda. Intentó dar ese pase servidito para su compañero que estaba en el área, sin embargo, no le midió bien, levantó un poquito de más esa pierna y el balón terminó abandonando la cancha. Pero se emocionó la gente de Contadores Aztec, la visita, vieron caer por ahí cerca la oportunidad del segundo gol que le dé todavía mayor ventaja y mayor tranquilidad al conjunto visitante. Este balón va dividido, la termina ganando por ahí en defensa José Luis Peralta, el Batman, camiseta 14. Envía ese esférico a saque lateral, ya movió Contadores Aztec, este es Fabián, si no me equivoco, sí, el gato, que toca con Rafa Sandoval. Rafa intentaba en el apoyo, recupera acá el esférico, la toca con Mauricio García, Mauricio con Rafa, este se va a meter al corredor del área, va a levantar el centro, corte defensivo, y el complemento es por parte de Roberto Vázquez, que levanta las manos porque nadie se está moviendo, decide tocar, mira qué bien la bajó, qué bien la bajó por acá, camiseta 16, Alfredo Fierros, cuando Colina picaba también a la otra zona, terminaron robándole el esférico a Fierros y la salida
es del conjunto que lo está ganando 1-0 ya en este partido. Oye, Luis, déjame mandar unos saludos aquí en la caja de comentarios. Dice J.D. Ochoa, saludos al número 7, Jaime Ochoa de Villa Santa Margarita, de su hijo acá en Phoenix, Arizona. Elías Solórzano, perdón, saludos a todo el staff. Saludos, Iván Martínez, saludos al Roberto Vázquez del barrio de San Simón de la Ciudad de México. Cristian Jonathan Chagoya Loya, ya llegó el de las rifas. Ya llegó el de arriba tan temprano presente. Que Cristian Jonathan Chagoya Lona dice: un saludo a mi compa Hugo Ayala por parte de su puro Lagri. Coja su G. El Coca su G. Suce. Saludos a todos esos jugadores que para esta edad siguen dando batalla. Que gane el mejor, pero yo voy a que gane Aste. Y también un saludo también. Acá tengo otro. Salud, Iván Martínez. Saludos a Electrónica Ruiz. Saludos. Gracias por seguir en esa transmisión. Mira, por acá el Lagri ya también. Presente el Agri que nos regaló un golazo, ahí se los dejamos el clip en la página. El Cocas, que bueno, el Cocas espera verse hacia los 50 o más, estoy seguro de ello. El buen Jesús Flores, y también saludos, bueno, a don Elías. Antes, en la previa, veíamos una entrada durísima, terminaron chocando, el árbitro dejó correr, no hubo falta, pero la intensidad con la que están jugando, Felipe, ni yo juego así a mis 25, ¿eh? Ay, Luis, ni tú vas a salvar así a los 25. No, ni a las canicas juego con esta intensidad. ¡Mira la que hizo Rafa! ¡El centro! Corte defensivo de Batman. Quedó ese esférico para camiseta 2. Es Fabián Chávez, el gato con el Spiri. Corte defensivo de Alejandro Contreras. Y Felipe ya sacó la cartera, quiere su rifa. A ver si hoy se le hace a cada partido que vamos, cada partido donde están nuestros amigos de la rifa. Siempre, y Felipe nunca siempre se gana compra nada. El número 14 y nunca gana. Y cuando no lo compra, lo ganan. Oye, desde Santa Elena hace ya más de 7 meses, viene comprando el 14 y nunca se gana. ¿Cuáles meses? ¿Ya un año? No, fue noviembre. Ah, sí, cierto. Son 7 mesecitos. Voy postergando comprarla, pero tengo en mente el número y siempre gana ese que tengo en mente, por eso a ver si hoy me posiciono. Y casualmente cuando no lo compra. Nunca tengo chance de comprar, ahora sí, a ver, ojalá que sea la suerte. Un saludo, por cierto, hablando de rifas, a nuestros amigos de rifas y sorteos de Irapuato que tienen todavía pendiente la rifa de una moto Honda Dio 110. 50 pesitos el boleto, lo de la caguama, no te lo gastes. Compra tu rifa, búscalos en Facebook como Rifas y Sorteos de Irapuato. Uy, ese balón es pasado, mira el corte, la patada de karateca, balón dividido, quedó ahí, la gana Alejandro Contreras, pelotazo a profundidad, atenta la defensiva de Contadores Aztec. Este Rafael Sandoval ya no llegó al esférico y será movimiento lateral para Alfredo Fierros, el tocayo. De parte de Villas Santa Margarita. Acá la tiene precisamente Alfredo. La va a tocar con su compañero, camiseta 21, David Robles. David ahora con, de nueva cuenta, Alfredo Fierros. Antes era camiseta 13, Roberto Vázquez. El balón a profundidad buscando ese pique al espacio que intentaba Vázquez. De nueva cuenta era Colina, ahora con Fierros. De nueva cuenta Colina, se animó a pegarle. Pero bastante desviado de la meta de Ricardo Aguilar. Será saque de puerta para Contadores Aztec, que lo sigue ganando 1-0 en este partido. Amigos de Tribuna Fresera, Edgar Sumaya. Así es, 13 minutos de la primera parte, ya lo gana Contadores Aztec con un increíble golazo. En el minuto 5 y medio ya sale acá este jugador a recibir asistencia médica. También invitarlos a que visiten Clínica Dental Los Fresnos, porque la salud dental también es importante. Nunca menosprecies a tus dientes, no basta con un cepillado y ya, 3 veces al día. Ve y dale consciente a tus dientes con Clínica Dental Los Fresnos. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Felipe se volvió a ganar la rifa, volvió a perder. Casualmente. Qué raro. Y siempre, esto ya es costumbre. Ya le voy a quitar la cartera porque cómo gasta en la rifa. Ahorita se va a gastar lo de la gas. Sí, de hecho. Y no traemos, ¿eh? Nos va a tocar regresarnos hasta la gasolinera a pie, Edgar Sumaya. Lo bueno que de regreso es la bajadita, así que nos vamos a ir con el impulso. Acá terminó cayendo Colina en el área. Pide penal la afición de Villa Santa Margarita. No hay nada. Dejó correr el silbante. Yitzhak Jacobo, acá la intentaba Batman, ahí lo jalaron y será tiro libre para Villa Santa Margarita, que va a intentar en el balón parado igualar los cartones cuando seguimos 1-0. Edgar, ¿a qué minuto estamos llegando ya? Estamos en minuto 14. Oye, Luis, ¿tienes planes en la tarde?
No sé, no sé, estoy esperando a que me confirmen por qué. Porque vámonos el día de hoy al Alebrije, chelería y mucho más. A echarnos unas alitas y ¡ah, qué buenas promociones! ¡Palo! Acá viene el centro, primer palo, era disparo a puerta. Ricardo Aguilar no se complicó, le mete los puños al balón y será tiro de esquina para Villa Santa Margarita, los que están obligados ahora a ir al frente, a asumir la responsabilidad de llegar a la meta contraria, a cobrar Roberto Vázquez, camiseta 13, y nos vamos a la Alebrije entonces. Traigo ganas de una michelada. Viene Roberto con el centro, de nueva cuenta, primer palo, quedó corto, se fue por el costado de la portería y va a tener saque de puerta el conjunto visitante cuando seguimos 1-0, minuto 14. Yo siento que ya fuera más tiempo, pero apenas vamos en el minuto 14. Todavía queda mucho, mucho partido por delante, mucho, mucho tiempo. Este era camiseta 8. Mauricio García la tocó hacia atrás con su compañero el gato Fabián Chávez. Este va con Ricardo Aguilar. Aguilar mete ese esférico hacia la banda por el sector de la derecha. Desde allá la van tocando los contadores Aztec. Este era Víctor Macías. Siguen tocando las triangulaciones ahí, muy bueno ese concepto para salir jugando en triángulos y en triángulos. Ya acá se complicó camiseta 15, José Luis Telles, le robaron el esférico, la recuperó el gato, ahora viene con Mauricio García, le pica Rafa Sandoval, le entrega el balón, Rafa levanta la cabeza, vamos a ver si cambia el juego con el Spiri, decide dársela por allá a camiseta 13, Carlos Rosales, el Charlie, que tiró el taconazo para Mauricio, de nueva cuenta van con Rafa Sandoval. Qué movilidad tiene esta camiseta 22, va a su rumbo al tiro de esquina, continúa con el esférico, nadie se lo quita, ahora va con Macías, Macías se la regresa a Sandoval, Sandoval con Charlie, el corte defensivo, la recupera Mauricio García, la barrida y luego viene la recuperación por parte de la gente de Villa Santa Margarita. Este balón era buscando a Roberto Vázquez, pero quedó demasiado, demasiado largo, llegó hasta los dominios de Ricardo Aguilar, que le pone calma al partido. No llevan prisa, se van a tomar los segunditos que consideren necesarios. Y ahora sí es cuando viene en el apoyo por la lateral de la derecha con su compañero. Este con Víctor Macías se va a dar la vuelta, levanta la cabeza, observa el movimiento del gato. Fabián ahora con Telles, José Luis con Mauricio García. Mauricio continúa, decide tocar hacia el espacio donde de nueva cuenta ataca esa zona Rafa Sandoval. Rafa se quitó la marca del Batman. Ahora la toca con Macías. No hay fuera de lugar. No había fuera de lugar. Se quedó parado el jugador de Contadores Aztec creyendo que se lo iban a señalar. Los silbantes dejaron seguir atento. Estaba por allá el asistente número 2, Miguel Martínez, el Chino. Y se perdieron la oportunidad, Felipe, del segundo gol. Sí, oye, una gran oportunidad. Ni yo me la creía. Dije, a ver, limpié el lente. Dije, estoy viendo mal. Se vio solo y se espantó. Sí, creyó que estaba adelantado. Vamos con los comentarios, Luis. Es el centro. Perdón, Edgar, platícame. No, deja que termine esta jugada. Bueno, la tiene todavía Villa Santa Margarita. Van buscando el centro. Mira Telles cómo le mete el pecho a las balas. Colina lo veo muy estático, ¿eh? Le ha faltado un poquito de movilidad. Que sí tiene Rafa Sandoval. Y que sí tiene el Spirit Diosdado. Camiseta 9. Se mete el área, mete el centro. Corte defensivo de buena manera. Por allá era Socorro Pérez. Para salir ahora con Luis Paul Navarrete, este tocó larga, la recupera por aquel sector Alejandro Negrete, hay una falta y será balón parado para Contadores Aztec. Platícame, Edgar Sumaya. Saludos a Miguel Ángel Segoviano Chávez, saludos Tribuna Buena Deportiva, Tribuna Deportiva, buena transmisión, su amigo Caballito. José Jesús Morales, saludos, saludos hasta allá, y dice Rafa Ruiziño Ventura, saludos, bla, bla, bla. Pues saludos al Caballito Segoviano, gracias por seguirnos, gracias al señor Morales también. Saludos hasta Estados Unidos. Que le diga la terna arbitral. ¿Mande? Por acá, la terna arbitral. Ah, claro, señor Morales. Yitzhak Jacobo comanda la terna arbitral. También está acompañado por Mauricio Rodríguez y por Miguel Martínez, el Chino. Acá el balón va demasiado largo para Roberto Vázquez. Telles se mete de buena manera. Roba el esférico, gana la posición. Se apoyó en su arquero.
Y se complicó Ricardo Aguilar, ¿eh? Regaló un saque lateral cuando no había tanta presión alta por parte de Villas Santa Margarita. El que la toca es Alfredo Fierros, por allá con Roberto, el centro al área, es cortado de buena manera, vamos a ver si la baja por acá, camiseta 17, se animó a pegarle, pero sí, la mandó lejos, ¿eh? Por allá. A la otra portería y sí la metió. Y es que la vio de reojo y él centró ese balón, pero no le dijeron que era la de utilería. A ver, por acá que los amigos de Villas nos digan el nombre de camiseta 17, porque él no estaba en la lista, no sé si ya tuvo que haber algún movimiento, porque él no lo tengo en el 11 inicial de este partido. Este es el Charlie Rosales, camiseta 13, la va buscando, se anticipa Batman, roba el esférico, le punteó el balón Macías, la recuperó Charlie, ahora es el gato, este es Rafael Sandoval, va a levantar la cabeza, va a encontrar de buena manera al Spiki que pica de nuevo, el Spiri, perdón, que pica de nuevo el espacio, la defensa de buena manera por allá, Socorro Pérez, alcanza a patearle el esférico, rebotárselo al Spiri y enviar ese balón al saque de puerta. Que de hecho ya está cocinando como un cambio. ¿Mande? Se está cocinando un cambio por ahí. Por ahí también va a haber un cambio, vamos a ver si llega. Pero sí, les platicábamos, este camiseta 17 no estaba en la lista inicial. Déjenme ubicar quién es el que ya no está en el terreno de juego por parte de Villa Santa Margarita, porque ya hubo una modificación. Acá es saque lateral, se avivó precisamente camiseta 17, la toca por el sector de la izquierda, vamos a ver qué decide hacer este jugador, se la toca Fierros, Alfredo intentó pegarle, vamos a ver, le salió el rebote, y después cuando intentó hacer el autopase, ya no pudo, ya no le salió, el regaño fue para Mauricio García, camiseta 8 de Contadores Aztec, la salida ahora es con Rafa Sandoval, que es el que mueve los hilos en el medio sector para el conjunto de Contadores, Felipe. Sí, Luis Alfredo, y bueno, fíjate, los de Villa están dejando perder esas oportunidades que les están dando los espacios los de Contadores, pero no han sabido concretar, terminar las jugadas con éxito para ellos. Cuando vemos aquí, Luis Alfredo, una oportunidad, viene el disparo. Bueno, al menos se intentaron un poquito diferentes las cosas y terminaron la jugada. La terminaron por fin, si no me equivoco, fue camiseta 13, Roberto Vázquez, el que metió ese disparo justo al travesaño, cimbró la portería de Contadores Aztec, pero no fue lo suficiente para marcar el primer gol de este partido para Villa Santa Margarita, el que sería el del empate. Este Rafael Sandoval, se apoya en el gato Fabián Chávez, que conduce, va a encontrar por aquel sector a Alejandro Negrete, buscaba, el balón terminó pasando, estaba buscando avivarse también el Espíritu Diosdado, sin embargo, era muy largo ese balón y llegó hasta los dominios de Alfonso Negrete. Déjenme ver acá algunos comentarios más. Gerard Celes nos preguntaba por la final de los 40 y más. Bueno, no, estamos acá en la final de los 50 y más. Y pues no nos invitaron, pero igual con gusto, nosotros a donde ustedes nos digan, mándenos mensaje, nos ponemos de acuerdo y nos lanzamos, no tenemos ningún problema, y nosotros encantadísimos de disfrutar partidos de fútbol así y más con estos guerreros de mil batallas que ya les platicábamos. Este es Fierro, se va a dar la vuelta, ya no pudo, se complicaron los defensas, parecía mano, el silbante deja correr, la salida es con Rafa Sandoval, ahora Macías se apoya en el gato, Chávez decide salir por el sector de la derecha, la toca con Sandoval, mira el balón que le metió al Spiri, cómo lo activa los espacios, el centro es buscando a Charlie, viene el corte defensivo de Ismael y Lizarrarás, y el que viene a complementar en defensiva es Luis Paul Navarrete, cuando acá se terminó señalando, ahora sí, un offside fuera de lugar, por parte de el bandera número 2, Miguel Martínez, el chino, que está muy atento en su labor. La salida era con Socorro Pérez, rebotó ese esférico, de nueva cuenta Socorro, la toca con Colina. Ahora van buscando por el sector de la izquierda en relación a su ataque. Roberto le va a volver a pegar, pero este disparo quedó demasiado lejos de la portería de Ricardo Aguilar. Y será saque de puerta para Contadores Vázquez,
perdón, Contadores Aztec, perdón por estar acá leyendo el comentario. Nos dice, hey, bueno, saludos a Víctor Pantoja que nos está viendo, a Víctor Saavedra, saludos por allá, buen Víctor. Y el Yu Antonio ya empezó a reventar. Dice, ni parecen de 50 o más, corren más rápido que el Tachinecha. Bromas, bromotas. Este Estelles va buscando por acá a Charlie Rosales. Le mete mucha experiencia Juan Aguilar. Y termina ganando el movimiento lateral. Por acá la afición de Villa Santa Margarita comienza a calentarse y ya quieren reventar a algún jugador también. Ya le están diciendo que si no puede, ya pida su movimiento. Este es camiseta 17, va a levantar el rostro. La toca con Luis Paul Navarrete. Ahora con Socorro, que mete ese pase al espacio. Encontró una muy buena línea de pase para tocar ese esférico. La tiene Fierros, le pega. Desviado, pero esta es la tónica por parte de Villa Santa Margarita, plantarse a los linderos del área y disparar de media y larga distancia. Edgar Sumaya. Riegos Bordátiles Marcón. Soluciones en hidráulica, en sistemas de riego agrícola, residencial, invernaderos, industrial, macrotúneles, áreas verdes y geomembranas, tubería PVC, conexiones, mangueras, motobombas, aspersores y energía solar. Todo lo que necesites en sistemas hidráulicos lo encuentras con Riegos Portátiles Marcón. Bueno, pues ahí estamos viendo que se está preparando un cambio para los Contadores Aztec, que aunque lo van ganando 1-0, ya se van a hacer unos ajustes ya por parte del cuerpo técnico. Y ya vemos aquí, bueno, pues a un viejo conocido del fútbol en Irapuato. A mí me tocó verlo en mis tiempos de juventud, ir a los partidos cuando el Irapuato, sí. Por eso, espérame, que no me dejas acabar con la trinca, pues, en el fútbol profesional. Cuando pues estrellas, ¿no? Entonces el Choco García Reza está entrando a este partido, Luis Alfredo. Bueno, un viejo conocido y ídolo también aquí de Irapuato. Y ya también me lo empezaron a vacunar acá la porra de Villa Santa Margarita, tratando de distraer al rival. Ya está Víctor Hugo García Reza en el terreno de juego. El que abandonó el campo fue Carlos Rosales. El Charlie, acá está en su primer toque de balón, el Choco García Reza, le metieron el cuerpo, aunque el silbante terminó señalando la infracción, decían que no había nada, que fue una entrada limpia, pero me parece que Ismael Elizarrarás sí le metió por ahí el recargón en la espalda al camiseta 18, Felipe. Sí, sí entró con la carga, pero ya cuando sintió la carga le dejó ir el cuerpo y me lo tiró, porque bueno, yo digo que fue mostrándole, mira, no, al Chocololo bajándolo en la primera jugada, porque bueno, pues sabemos la calidad del Choco. Entonces bueno, ahí está la falta a favor de los Contadores de Aztec. Acaba de venir el centro por parte de Rafa Sandoval, el corte defensivo es muy bueno por parte de Juan Aguilar y después Alfonso González embolsa de buena manera el esférico, se queda con el balón y sale rápidamente hasta donde está Alfredo Fierros. El corte fue por parte de Telles, aunque terminaron señalando la infracción a favor de Villa Santa Margarita y un pisotón sobre el camiseta 16. Y vamos a ver si termina mostrando el cartón preventivo Yitzhak Jacobo, el silbante de este partido. Nos dicen por acá Gerard Celio, saludos al Tetos Pantoja, Víctor Saavedra nos dice, saludos, buena transmisión, nunca es tarde para practicar y hacer lo que te gusta. Claro que sí, Víctor, un saludo, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Mande, Felipe. Víctor jugó con el Choco. Sí, por ahí se conocen bien. Es más, ¿por qué Víctor no anda talacheando? A ver, platícanos, Víctor. Ya está más dedicado a la dirección técnica, lo veíamos el domingo pasado con la Lázaro ante transmisiones estándar en la LIFA. Tiene a la Lázaro como líderes de la LIFA, nada más y nada menos. Buen equipo, bien trabajado, con buenos jugadores, muchos jóvenes, muchos muy rapiditos. Buen equipo el que tiene el buen Víctor Saavedra en la LIFA, aunque el domingo pasado les tocó caer ante transmisiones estándar Hermanos Becerra Casa Cedeño por 4-2 en el Revolución 2. Gran partido y esperamos seguir
dándoles la cobertura también de la Lázaro Cárdenas. Por ahí ya también nos hicieron invitación los amigos de la Lázaro, Edgar Sumaya. Removaz Irapuato, rectificadora de motores Vázquez, tiene una gran promoción para ti en el mes de julio. $400 el precio regular, te queda a $250 con descuento en el servicio cepillado en espejo en cabezas de cuatro cilindros. Aplica público general y solo por el servicio cepillado. Removaz Irapuato, rectificadora de motores Vázquez. Aprovechando esta pausa en la falta para Contadores Vázquez, nos dice Héctor Pantoja, saludos tribuna, los mejores, gracias al buen Tetos Pantoja, un abrazo amigo. Roberto Ortega Vázquez, saludos, muy buena transmisión, está haciendo diferencia número 22 Sandoval de Contadores Aztec. Claro que sí, Roberto, muchas gracias, y sí lo hemos dicho, la movilidad que tiene el camiseta 22 en el medio sector por parte de Contadores está marcando la diferencia, se ha adueñado de los hilos del partido, es el que controla los tiempos, el que le pone calma cuando hay que hacerlo, el que decide cambiar de ritmo y mandar esos latigazos hacia el Espíritu Diosdado. La verdad es que Rafa Sandoval está dando un partidazo. Y aunque el Spirit fue el que marcó el gol, yo ya voy candidateando desde ahorita a Rafa para el jugador del partido, ¿eh? Acá viene el cobro del tiro de esquina, corte defensivo, me parece que fue el Batman, aunque luego hay una infracción. Y allá viene la primer tarjeta de este partido, es para un jugador de Contadores. Déjame ver por allá quién fue, ya me lo andan reventando también. Nos dicen, sí, es para Alejandro Negrete, camiseta 7. Alex, el que se lleva el cartón preventivo, la primera de este partido, que muestra Yitzhak Jacobo, el silbante central de esta gran final. Allá viene el cobro, la terminó recuperando camiseta 21, José Lubiano, la tocó, aunque ahí está el Batman de nueva cuenta para controlar el esférico, cambiar el juego hacia donde está Elizarrarás. Isma la toca hacia donde está Alfredo, que va ganando confianza. ¡Qué barrida! Y esta será de tarjeta sin ninguna duda. Ahí está el cartón preventivo para Mauricio García, camiseta 8 de Contadores Aztec. Alfredo Fierros está ganando en confianza. Ha empezado a picar, ha empezado a ganar balones en este sector del campo. Acá lo había hecho de buena manera, le ganó el espacio, se dio la media vuelta y cuando comenzaba a tomar velocidad llegó la barrida para bajarlo, ¿eh? Dice por acá que casi le mochan el pie, ahí está el chaparrito ya. Allá está el chaparrito ya dándole tensión. Bueno, el chaparrito nada más está viendo. Yo no sé a qué viene el chaparrito. Nada más se queda viendo. Es alguien más el que lo está atendiendo. Pero ya se levantó para poder continuar. No pasó a mayores. El golpe sobre Alfredo Fierros, camiseta 16. Y acá creo que va a ser la consigna, ¿eh? Él también lo tiene claro. Volver a ganarle a velocidad a Mauricio García para provocar la segunda tarjeta amarilla que le dé ventaja al conjunto local, sobre todo en los jugadores que tienen dentro del terreno de juego. La salida es de Contadores Aztec. Van buscando al Choco García Reza. Este ya demostró que trae velocidad. Va a encarar. Se va a meter al área en cuestión de par de metros. Así lo hace el Choco. Intentó centrar. Buen cruce defensivo. Y acá será tiro de esquina. Los dos le metieron el cuerpo. Los dos se fueron con la finta. Un poquito. Y al final va a ser córner para Contadores Aztec. Edgar Sumaya. Minuto 32 por cortesía de Clínica Dental Los Fresnos, porque también tu salud dental es importante. Por eso, Clínica Dental Los Fresnos te ofrece los mejores servicios a mejor precio. Clínica Dental Los Fresnos. Saludos a todos los que nos sintonizan a través de Tribuna Fresera. Estamos en el minuto 33 de la primera parte. Estoy ganando Contadores Aztec con un gol, con un solo gol. Increíble, cuando viene una jugada de peligro por ahí que retrocede, lo tiene el equipo de Villas, que lo saca fuera de la cancha y es saque de banda. Oye, a favor del equipo. Da como las rebanadas. Porque ahí la terminaron rebanando en defensa. Y allá está el saque lateral para el conjunto de Contadores. La barrida es buena por parte de Macías. Corte defensivo. La tienen con Fierros. Mira cómo la tocó de primera intención. Colina se botó. Ahora es Roberto Vázquez. De nueva cuenta el Batman prolonga, aunque se equivocó y regaló ese balón en saque de banda para Contadores. Cuando seguimos 1-0, Edgar Sumaya, ¿qué minuto vamos? Minuto 34 ahora sí. Ayer también saludarle a Oscar y a Barrotas el Emperador, que ayer sin duda cómo les fue con la venta con la fiesta del Sagrado. Se rayó Oscarito.
Ayer hizo su agosto. GPI, Oscar, mínimo una michelada, algo. No, no vende micheladas. Unas sombritas que te hayan quedado por ahí. Sí le quedaron chéves, ¿eh? Este Rafa Sandoval con el Spirit Diosdado. El Spirit bien, el Batman, mira, parado, le robó el esférico sin mayor dificultad. Ahora se da la media vuelta, la hizo de crack también el camiseta 14. Levanta la cabeza y acá ya se equivocó. Como si la típica, ¿eh? No falla. Los elogias y terminan haciéndote quedar, quedar como payaso. Este es Alejandro Negrete, que envía ese balón al saque lateral. Ya movió rápidamente Villa Santa Margarita. La tiene Roberto Vázquez. Va a levantar el centro. Decide aguantar un poquito la llegada de Colina. Acá intentó hacer la individual. Alejandro Negrete estaba bien parado. Y ya le da salida con su compañero. Camiseta número 15, si no me equivoco. Era José Luis Téllez. La tiene el conjunto visitante con Rafa Sandoval. Rafa le va a pegar, ¿no? Decidió apoyarse con el Choco. Gol de campo de Víctor Hugo García Reza. Tenías que dar los de 40. Oye, me dice que mejor se hubiera quedado con los de 40. Aunque ya es 50 y más, ¿eh? El Choco pasan los años. Si Felipe ya es 40 y más, ¿no, Felipe? ¿Todavía no? No, para nada, todavía. Bueno, pero ya de esa edad para la categoría de veteranos, ¿eh? ¡Acá la tiene el Choco! Veteranos es ya los 31, no manches. Ya también yo ya estoy perfilándome para el de veteranos. Este es Fierros. Alfredo levantó el centro, bien parado está Téllez. El que complementa es Mauricio García. La toca por acá con el flaco Macías. Mira la que hizo. Se terminó llevando la infracción. Y será falta, tarjeta amarilla para Elizarrarás, déjame verla. Es que va con la pierna arriba, ¿eh? No le alcanza a pegar de lleno, pero sí lleva un poquito los tachones arriba. Ahí tiene la repetición Edgar Zumaya. Hasta a mí me dolió, pero la que hizo Macías dejó boquiabiertos a todos en las gradas, ¿eh? Le hizo la finta con la cintura y después se terminó comiendo ese golpazo, Felipe. Sí, mira, vamos a ver ahorita la repetición, Edgar ya la está preparando, y bueno, pues ahí está el hombre doliéndose en el campo, ahí está la repetición, vemos cómo llega de frente con la pierna arriba, y bueno, pues se lo lleva, y ahí está el hombre en el suelo, ahí vimos la repetición, gracias Edgar Zumaya, y bueno, pues ahí está un amonestado más para los de Santa Margarita, vemos nuevamente la repetición. Y está listando, bueno, pues, un cartón rojo, ¿no? ¿O me equivoco? Por ahí está comentando algo con el bandera. Se acercó con el bandera. Bueno, pues saludos a toda la gente que está al pendiente de esta transmisión. Muchas gracias. En un momento más les vamos a dar salida para sus anuncios cuando ya estamos en los últimos minutos, los últimos 7 minutos, más o menos, depende cuánto agregue el árbitro de esta primera mitad. Lo siguen ganando los de Contadores Aztec. Qué golpe se llevó Macías, ya se recupera. Mira, ya lo están reventando porque viene riendo, se viene con la sonrisa picarona después de la jugada que les estaba haciendo a los jugadores de Villas. Saludos. El balón para Rafa, que la controla, de nueva cuenta va a cambiar de ritmo, termina encontrando al Choco García Reza, que con el cuerpo gana ese esférico, después la barrida fue buena, este es Colina, la toca con su compañero, camiseta 17, a Fierros casi lo vuelven a levantar, el apoyo es con Elizarrarás, Ismael con Colina que la peinaba, pero se acabó el peligro en las piernas del jugador 14, Macario Mosqueda, este es camiseta 18 que recupera Alejandro Contreras, la tocó con Vázquez, Roberto va a continuar con el esférico, vamos a ver qué hace, ya no pudo, se vio muy solo, de nueva cuenta va con Contreras, Alejandro mete el centro, demasiado alto para Colina que deja pasar y será saque de puerta para Contadores Aztec, Felipe. Oye, Luis, hace muchos años que no veía a Colina, licenciado Colina, yo conviví mucho con él cuando en aquella franquicia del Irapuato donde estaba al frente el Choplin, estaba Colina. ¿Te acuerdas aquella franquicia que descendió? Que era pues donde jugaba Pablo Cuevas, ¿no? Pablo Cuevas, Oscar Razo, etcétera. Kenji Fukuda, me tocó ahí por ahí. De hecho, jugar contra él porque se organizaban torneos con prensa, partidos y todo. Y bueno, pues aquellos buenos tiempos ahorita que había a Colina hace muchos, muchos años ya que no lo veíamos. De hecho, a mí me tocó entrevistarlo en exclusiva cuando yo trabajaba ahí en Radio Grupo, Antonio Contreras en la W. Fue creo que un sábado o un domingo a las 6 de la tarde que
me dio la exclusiva de que ya había franquicia, él estaba en la Ciudad de México y acababa de amarrar precisamente una franquicia para Irapuato, porque en ese tiempo había como hoy, no había equipo, mejor dicho, no había equipo, y pues la gente estaba ansiosa, como ahora, ¿no? Y de repente me acuerdo que nos recibimos una llamada, había los rumores que se estaba buscando una franquicia, que un grupo, etcétera, y pues ya me habla, estaba en el aeropuerto en la Ciudad de México, acababa de salir de la reunión con los directivos de la Federación de Fútbol y ya se había aprobado la compra de esa franquicia, y me acuerdo muy bien ahí que el licenciado Colina fue el que nos dio esa buena noticia. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias de nueva cuenta. Yo lo veo, yo veo para un año más. Sí, un año o dos más, ¿eh? Aquí hay que se dejen de pelear. Exactamente, este es el Choco García Reza. Ahí fuera del hogar del Espíritu Diosdado, parecía que estaba bien parado, pero el chino no duda en lo que está viendo. Levanta su banderín y le dice a Yitzhak Jacobo, eye offside, es balón para Villas Santa Margarita. Mira, Felipe, el licenciado Colina sigue jugando y tú ya ni a las canicas ni en el play juegas al fútbol. Mira, acá la tiene Colina, precisamente dispara. Cerca nada más el intento de José Luis Colina, camiseta 10. Picó de buena manera el espacio, sin embargo, la definición no fue la mejor. Ese balón terminó abandonando y el que abandona también es camiseta 18, Alejandro Contreras. Ahorita les platicamos quién es el hombre que ya está en el terreno de juego. Ya dio su tarjetita, su credencial y ya ingresó también a la cancha para tratar de cambiarle la cara a Villa Santa Margarita cuando está próximo a terminar. Este primer tiempo la tiene Rafa Sandoval, que bien la ganó ante el Batman. Ismael Izarraras es el que se le acerca. ¡Qué buena la hizo otra vez Rafa! ¡El disparo de Choco! ¡Gol! ¡De Víctor Hugo García Reza! ¡Qué golazo de Contadores Aztec! Y me encantó la tranquilidad con la que festeja. Se da la vuelta como diciendo, esto es lo que sé hacer, Felipe. Así es. Sabemos de la calidad de este jugador. Aquí lo tenemos en la pantalla. Sabemos de la calidad del Choco. Y bueno, pues ya metió su gol, poniendo en los últimos minutos ya de esta primera mitad arriba los de Contadores Aztec, 2-0. Yo creo que por ahí vamos a ver la repetición del gol en un momento más con Edgar Sumaya. Ya está la repetición. Ah, ok, gracias Edgar Sumaya. Ahí pudimos ver la repetición en Tribuna Fresera de este bonito gol que nos acaba de regalar el Choco en este partido, cuando ya estamos prácticamente en los últimos minutos de este partido, en el minuto 42, salvo un minuto tal vez que agregue por ahí el árbitro, pero ya estamos a menos de 3 minutos de que termine esta primera mitad, que a los de Villas les caerá muy bien para poder replantear el partido, porque han tenido espacios, pero no han sabido concretar las jugadas. Lo veíamos en la última jugada de José Luis Colina, que la intentó bien, pero sin embargo no le salió la jugada y dejó ir esa posibilidad que sí supo aprovechar el Choco García Reza, la posibilidad que tuvo, la oportunidad del espacio, y convierte su disparo en una anotación para el 2-0 a favor de los de Contadores Aztec en esta final que estábamos llevándote desde el Club de Golf Santa Margarita a través de Tribuna Fresera. También queremos enviar un saludo, y si estás buscando educación para tus hijos, el kinder y primaria Pampapipilsin de Irapuato tiene ya inscripciones abiertas en el kinder y en la primaria para el ciclo escolar 2022-2023. Colegio Pampapipilsin de Irapuato, la primaria se encuentra en Juan de Urbina, en prolongación La Moderna, y el kinder en calle Roble, en Jardines de Irapuato. Busca la información, más de 30 años en la educación de Irapuato. Kinder y primaria Pampapipilsin, el Pampa de Irapuato, inscripciones abiertas. Buena la posesión larga de Contadores Aztec. Al final de cuentas ya no pudo meterse de buena manera Macías al área, perdón, del conjunto local.
pero la posesión larga es con lo que me quedo, el control de balón que están teniendo, el partidazo que está dando Rafa Sandoval, que de nueva cuenta fue importante con la asistencia. Primero, cómo se quitó la marca de dos, observó bien el desmarque del Choco, le tocó el balón, le dio prácticamente la asistencia y ahí estuvo el segundo gol para los contadores Aztec. Y luego acá hay una falta clara, será tiro libre a favor de contadores. Y aprovecho para leer algunos saludos por acá, déjenme ver. O Edgar, si los tienes ahí. Ahí está. No, ya ni se acuerda cuál, ¿eh? Tuvo buena la fiesta ayer. Estuvo buena la fiesta ayer, pero saludos a la calzada y al del diésel de por allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Se perdió la oportunidad de un comercial gratis, ¿eh? A ver, ¿para quién? ¿Para quién los saludos? Bueno, ya no se animaron, ya se levantó el jugador de contadores y vendrá el tiro libre directo a favor de los de azul más oscurito, de los del América, bueno. Va a venir el Espiri, Diosdado Martín, el de cuarta brigada, a pegarle a ese balón. 4, vamos a ver si se suma un par más, 2. Al final fueron 2 en la barrera. ¡Ya viene el disparo! Por encima de la cabaña de Alfonso González, que va a tener el saque de puerta. Se animó el Espiri, Felipe. Yo creo que será la última jugada, ¿no? Ya rebasamos los 45 minutos. Tal vez despejen y aquí el árbitro acabe el partido. Sí, ya tiene la ocarina prácticamente en la boca para finalizar este encuentro. Este primer tiempo, pues. Sí. Ya ahora sí, Luis. El silbato a la boca, Edgar Somaya. Saludos a Reyes Guerrero, saludos amigos tribunos de la bella ciudad de Irapuato. Dice, saludos al ídolo amo y señor de Rancho Nuevo, yo soy Héctor el Tetos Pantoja. Dice Gerard Celio que si no está jugando el doctor Cuco. No sabemos, ahorita te decimos. Y Giorgio Guayen, Nuevo León, Ponte Nuevo León, dice, voy contas. Pues ahí está. También saludos a Iván. Y a los grandes, a Iván González y a los grandes de Guanajuato, porque hoy es sábado y ya saben que sin los grandes no hay fiesta. Pues gracias por los saludos. Acá hay una falta a favor de Villa Santa Margarita. Vamos a ver quién se anima a pegarle a puerta. 4 elementos al muro defensivo y están ahí listos. Fierro, está David y está camiseta 17, que les digo que no lo tengo por acá. Déjenme ver, déjenme volver a revisar mi lista, pero creo que no lo tengo, ¿eh? Vamos a ver. 5 a la barrera. 3 al golpe. Aquí se puede acabar el primer tiempo. Lo gana Contadores. El equipo de Villa se quiere ir con mínimo un gol a la bolsa. Prepara el árbitro. Está respirando. Se prepara para tirar. Va a ser Fierro. ¡Por arriba! Bien el trabajo de la barrera, ¿eh? Muy bien por allá el muro defensivo, aguantando estoico. Alcanzan a rozar ese esférico que buscaba el ángulo de la cabaña de Ricardo Aguilar. Sin embargo, pues ahí está el muro defensivo haciendo lo que tienen que hacer, enviando ese balón a tiro de esquina. El centro, primer palo, no hubo complemento. ¡El disparo de David! Se fue por encima y así Jigsack Jacobo decide mandar a descansar a los equipos. Lo está ganando Contadores Aztec. Qué partidazo estamos viviendo desde el Club de Golf Santa Margarita a través de Tribuna Fresera, donde el jugador más importante eres tú. Victoria momentánea para los Contadores Aztec. 2-0. Qué partido, Felipe. Edgar Somaya. Así es, un gran partido que estamos viviendo hoy aquí en Tribuna Fresera. Dos muy buenos goles que nos regalaron esta mañana el Choco y el número 9, el Espiri. Será por Espiri González, ¿sí? Pues Espiri por la velocidad. Y también dice, yepa, yepa. Bueno, pues es de cuarta brigada. Bueno, pues ahí está este marcador. 2-0. Lo están ganando los Contadores en esta mañana. Aquí, bueno, ya tarde, ¿verdad? Quiero enseñar. Ya pasan, ya son las 12. Sí, ya. En esta tarde aquí en el Club de Golf Santa Margarita estamos Edgar Somaya, Luis Alfredo y Felipe Panales.
llevándote la transmisión. Pues vamos a hacer una pausa, Luis. Ahorita seguimos mandando por ahí mensajitos. Déjenos sus comentarios y los vamos a estar leyendo en un ratito más. Pues vamos a hacer una pausa, Edgar Sumaya. ¿Tienes por ahí alguna mención? Vámonos. Pues vamos a hacer una pausa un ratito para aquí hacer gargaritas, ir a tomar unas fotitos y regresamos con esta transmisión, Luis Alfredo. Oye, Edgar, antes de cortar, saludos a la doctora Joana Carolina de Clínica Dental Los Fresnos y Sport Clinic Chepino, además de AutoKiss JP. Vamos a un corte, Edgar.
Vamos de vuelta, amigos de Tribuna Fresera, para el previo al arranque de la segunda parte. El equipo de Contadores Aztec lo gana 2-0 al equipo de Club de Golf Santa Margarita. Ya está todo listo para arrancar la segunda parte. Vamos a ver si ahorita Luis nos trae el reporte de las alineaciones, de quién va, quién sale y toda la cosa. Mientras tanto, pues el sol ya empieza a salir más, las nubes se empiezan a despejar y la humedad empieza a pegar un poco más. Y sí, Edgar Sumaya, se siente ya humedito aquí el clima. Bueno, ya viene Luis Alfredo con toda la información. Un saludo a Juan Pablo, que está ya en la chamba, pero que está monitoreándonos y aquí apoyando también en la producción. Ya Luis nos trae todo el reporte y arranca Edgar Sumaya esta segunda mitad en esta final que te estamos llevando aquí a través de Tribuna Fresera, donde el jugador más importante eres tú. Los de Contadores Aztec lo están ganando 2-0. Bueno, aquí viene Luis Alfredo ya con el reporte. ¡Ay, lo ya se prende! Ahí estamos ajustando la cámara, que por ahí se nos puso el zoom, extra zoom, pero ya está. Bueno, pues Luis Alfredo, dejamos que agarre un poquito de aire, porque como lo hemos referido, está admirado porque estos de 50 y más corren y él no corre ni al agarrar el camión. Oye, hice un pique corto de media cancha para acá y ya vengo bien bofeado, ¿eh? Pero había caído un elemento de Contadores Aztec en el área, el silbante dejó correr y luego vuelven a bajar. Alfredo Fierros, camiseta 16, ya se señaló la infracción. Edgar Sumaya. Si quieres darle un nuevo aire a tu hogar, Mueblerías Choplin tiene los mejores muebles y selecciones para ti. Así que ya lo sabes, visita Mueblerías Choplin si le quieres dar un nuevo estilo a tu hogar. Justo ando necesitando un mueble de sala. Ahorita nos lanzamos con el buen Choplin. Déjame ver, hubo modificaciones. Bueno, les platico. Camiseta 17 que ya está en la cancha desde el primer tiempo es David Córdoba. También está dentro ya Arturo Toledo, el Melina. Y en la portería Luis Alberto Rojas entró para sustituir a Alfonso González. Por ahí también me parece que también ya ingresó camiseta 8. Ahorita lo confirmo porque venía el centro de Fierros. Hay un desvío, un rozón del arquero. Y será tiro de esquina para Villas Santa Margarita. No, no ingresó el camiseta 8. Por allá sigue haciendo labores precompetitivas. Pero bueno, les platico, en la banca... estaba el centro pasado, nadie alcanzó a rematar y será saque de puerta para Contadores Aztec. En Santa Margarita están disponibles también Carlos Gutiérrez, el Chatito, está el Jimmy con el 7 también, Arturo Gutiérrez con el 19, Gaby Castelón con el 171 y Hugo Banda con el 20, listos en caso de ser requeridos por Francisco García y Saúl Robles. En esta segunda mitad, Contadores Aztec, bueno, aplicando la de si algo está bien, no le cambies, no le muevas y continúa con los mismos 11 que terminaron la primera parte. Este era el Choco García, reza, la toca con camiseta número 21. Ya se me perdió la listita, espérenme, déjenme abrir mi libretita. Mira, aquí tengo también mis enviados en cancha. José Lubiano era el que tocaba, el Choco se cambió de banda, levanta ese centro, ahí está Elizarrarás para cortar, camiseta 2. Ok, híjole, ya andan acá también diciéndome cosas. ¿Qué ha comedido? Bueno, no, sí, ¿dónde estoy? Ya no sé ni cómo me llamo, ni quién soy, ni qué se está jugando. Y apenas son las 12. Apenas son las 12, dice Edgar. Acá viene el centro. Demasiado erróneo ese pelotazo al área. Son las 12:43. Mira, ya es tarde. Ya estamos cruzando el mediodía de este sábado 25 de junio del 2022. Se acaba junio. Qué rápido, Duró más mayo que junio.
duró más enero que todos los meses restantes. Este es Rafael Sandoval, encuentra al Choco García Reza, el Choco levanta la cabeza, vamos a ver qué hace, decide apoyarse atrás con Macías, camiseta 20 de nueva cuenta con el Choco. Ahí se van a llevar un buen rato estos dos tocándola, ¿eh? Porque ya se dio la vuelta Macías y va a volver a dársela al Choco. ¿Qué les dije? Ahí está el movimiento al espacio del Choco García Reza. Va a levantar el centro. No. Antes, gracias. Acá está Rojas cortando. Le quedó el balón a Macías. El centro al área. Y de nueva cuenta, Luis Alberto Rojas se queda con el esférico, Felipe. Bueno, Luis Alfredo, pues como dices, yo creo que es la indicación salir a tocar, controlar el partido por parte de los contadores de Aztec. No salir, ellos están con la ventaja, ¿no? Buscar esos espacios como en esta jugada y tocarla, controlar el partido, que es lo mejor. ¡Viene el tiro directo! ¡Haz autogol! ¡Autogol! ¡Gol! ¡Golazo, Luis Alfredo! El portero hasta se queda ahí tirado, oye. ¿Qué puedes decir de este gol, Luis Alfredo? Fue autogol. El atrevimiento del Spiri para pegarle desde ahí, ¿no? Tenía mucho ángulo, se animó a prenderla con la derecha y luego Rojas, bueno, terminó comiéndose. La verdad sí se lo comió, ¿eh? Se comió el gol y es lo que le duele, ¿sí? No, el dolor más que físico es del ego. Le está doliendo todo por haber permitido esa anotación del Spiri y esta... La repetición del gol de Contadores Aztec. 3. El puñetazo le lo mete. Ahí se ve. Sí, se vuelve a comprar, profe. Sí, a ver, vamos a ver si se alcanza a estrellar. Le pega en los guantes y se mete. Sí, es que sí la toca Rojas, pero se estrella en el poste. Sí se llevó un golpe duro por ahí Rojas. No, sí, sí es dolor físico, fue un golpe duro. Sí, ya vimos la repetición 4 veces y sí, sí se estrella contra el poste por la inercia, la fuerza que llevaba por atajar el balón. Ya no alcanza a frenar y bueno, pues ahí está el dolor. Bueno, aquí me lo está reventando que por el tonelaje si se estrella en el poste tumba la portería. Bueno, pues ya lo ganan 3-0 en esta final. Los del Aztec con 2 goles del Speedy. Este número 9 que está aquí. No nos dejan narrar con los chistes en la tribuna. Bueno. Comieron payaso, Hoy vienen en modo show de stand-up. Los vamos a mandar a la Alebrije para que se aviente también su show. Tan contentos, está cayendo el equipo. Todos le van a Villas y como están cayendo, pues para no agüitarse, prefieren reírse reventando a sus jugadores. Riendo para no llorar, los aficionados de Villas Santa Margarita en esta gran final. Va a venir el tiro libre, hay una falta, están listos para pegarle, está David Córdoba y también Luis Paul Navarrete. Vamos a ver quién es el que se anima a disparar a puerta. Dicen por aquí que tiene que ser el Chicles, que va a ser gol, ¿eh? No lo canten antes de que caiga, ¿eh? Porque lo salan, ya me ha pasado. Va a ser camiseta 17. Arriba de la portería de Ricardo Aguilar, el disparo de David Córdoba. Solo quedó en el aviso, pero siguen cayendo 3-0 en esta gran final. Déjenme ver si por acá tenemos saludos, mensajes. Ya no quieren que les recuerde el marcador. Aquí está el Spiri. Como los dueños de la liga vamos a ganar. Ah, que van a ganar en la mesa. Dicen que van a meter protesta de alineación indebida. Van a reportar al Choco García Reza porque se ve más joven de 50. Acá se terminó señalando algo. Sí, es movimiento lateral. Movimiento lateral para el conjunto local. Un saludo también a Paul Ortega, al Cefor Paul Ortega. El centro de formación para pequeñitos que se van a nada más y nada menos que a España. Se van para España los pequeñitos de la categoría 2011 a la Donosti Cup en San Sebastián.
Saludos y desearle el mejor de los éxitos al Cefor Paul Ortega. Este es el Choco García. Reza, levanta la cabeza, levanta también el centro. Era buscando a Rafa, sin embargo, el cruce es de Isma Elizarraraz. La salida ahora es con el Batman, camiseta 14. Se da la vuelta, se apoya en David Córdoba, el Chicles, camiseta 17. Sí, en todos lados hay un Chicles, ¿te has dado cuenta? Mira, está el Chicles de la Info, el Chicles de la 18, que ahora juega con la Ucopi. El Chicles. Clorets también. Imagínate. Acá. En todos lados hay Chicles, ya nos dijeron. Oye. Ya no puedo hablar, aquí me tienen en la risa. Deberían de estar aquí en la tribuna. Sí, no, está bueno el ambiente, ¿eh? Está bonito. Un saludo a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Corporativo Hisenhof, Bautista Corporativo, Club de Golf Santa Margarita y Muebles El Choplin. Pues ahí está, gracias a la gente que se sumó para traernos hasta el Club de Golf Santa Margarita. Ya se me va a hacer costumbre, ¿eh? Acaba de haber un cambio. Déjame ver quién va a ingresar. También, no, es el Chicle, si no me equivoco, David Córdoba, el que abandonó el terreno de juego. Allá viene el centro al área, es camiseta 13 el que entró, ¿verdad, Felipe? Camiseta 13 el que entró. Bueno, ahorita lo checamos, lo corroboramos, este balonazo se va a saque de banda. No, ese balón lo rescató el Choco García Reza y allá viene el cambio, la modificación. Camiseta 27. No, está todavía haciendo su último trabajo precompetitivo antes de ingresar al terreno de juego al 100%. El que abandonó fue David Córdoba, 17. También había abandonado previamente Alejandro Contreras, también camiseta 18, está por allá en la banda. Este es el espíritu Diosdado. Martín va a cambiar el juego con Rafa Sandoval, el control con la derecha, el enganche con la misma pierna, el centro va a ser con la zurda, no, recortó, ahora sí con la derecha, la toca con el Choco, le cayó bien por allá el Melinda, de nueva cuenta Rafa para Macías, se animó a pegarle de tres dedos, pero no lo hizo de buena manera, dicen que son los únicos que tiene. Este es Alejandro Negrete, va a encontrar al Choco García Reza, ¡mira lo que estaba haciendo! El Choco se vistió, ¿de quién, Felipe? De jugador caro. Bueno, acá también ya me lo andan reventando al Choco, no, pero la que hizo fue de crague, casi le sale, sin embargo, atento estaba el arquero, acá hay un elemento de Villa Santa Margarita tocado, Isaac va a parar el partido ante el grito de Mauricio Rodríguez, su asistente número uno, está tocado del hombro y puede ser de cuidado, allá viene, oye, el chaparrito viene a presumirme al medio tiempo, ando con los de Villas, se lesiona alguien y se queda parado en la banda viendo, ese chaparrito en todos lados anda y en todos lados se aplica la misma, Felipe, siempre anda distraído. Mini choque. No, Liz, ya no voy a poder hablar. Bueno, pues gracias a la gente que está conectada aquí. A Carlos Ámbar Palato dice, quiten al viejo canoso de blanco. ¿Cuál? Bueno, dice Rita Meneses, saludos a Roberto Vázquez. También los grandes de Guanajuato por ahí nos mandaban saludos. Un saludo ahí a los grandes también. Y gracias a la gente que está aquí conectada a través de Tribuna Fresera. Luis, vienen cambios. Ahora sí se va Colina, mira, se va con su número 10, ya viene el cambio. Son dos cambios los que se hicieron, ¿verdad? En este momento, por parte de los de Villas Santa Margarita. Déjame ver, sí, me parece que ya reingresó, no sé si se pueda. 18, Alejandro Contreras, se fue Colina, déjame ver si también abandonó Socorro Pérez, camiseta 11, porque vi que ingresó alguien más al terreno de juego, ahorita lo confirmamos. Sí, ya está dentro del terreno de juego el chatito Carlos Gutiérrez, es a quien buscaban en este balonazo, sin embargo la defensiva estaba atenta, Edgar Sumaya. Removaz Irapuato, rectificadora de motores Vázquez, tiene una promoción para ti en el mes de julio. De 400 pesos el precio regular, te queda en 250 con descuento en el servicio de cepillado en espejo en cabezas de 4 cilindros. Aplica al público general y solo por el servicio de cepillado. Removaz Irapuato, rectificadora de motores Vázquez. Pues va a ser movimiento lateral.
Algo les iba a platicar y ya se me olvidó por estar con los chistes. Ah, que ya me estoy tan acostumbrando a venir al club de golf que ya estoy a punto de comprar mi membresía, ¿eh? Díganme dónde. Ya, mira, ya en este mes hemos venido 2 veces, ya se me va a hacer costumbre, ¿eh? Ya se me va a gustar, ¿eh? Me acostumbro rápido a la buena vida. Oye, Luis Alfredo, y volviendo al partido, bueno, pues ya son 3 goles los que tiene arriba los de Contadores Aztec, y se ve difícil, ¿eh? Se ve difícil la remontada. Sabemos que, bueno, todo puede pasar, pero se ve cada vez más complejo, el reloj avanza y como que esa remontada pues se aleja cada vez más para los de Santa Margarita de Villas, cuando ya estamos rebasando los 15 minutos de este segundo tiempo, y bueno, con 2 goles del Spiri y con 1 gol del Choco García Reza, lo ganan los de Aztec. Y aquí viene nuevamente buscando el Speedy, ahí en la banda, le cedieron un saque de manos que viene a poner en circulación este número 21. Por ahí el Speedy va, ya se acomoda, se juega aquí en corto, buscando tener el control. El balón es para el Choco, quien ya por ahí gambetea, se apoya con el número 21. Y lo abre nuevamente para que se la regresen por la banda derecha. Bien, el centro que buscaba. Sin embargo, bien, se queda en la defensa. Cuando viene aquí, una mano y es pelota para los de Villas. Dice la afición de Villas que penalti. Bueno, acomoda el lugar, hay que conseguir un gol, ¿no? 15 minutos de la primera parte lo gana Contadores Aztec con un flamante marcador de 3-0. Doblete del Spiri, pero yo sigo quedándome con la actuación de Rafa Sandoval. Qué partido del camiseta 22 de Contadores Aztec. Acá es Ricardo Aguilar el que se queda con el esférico. Déjenme ver si tenemos algunos saludos. Edgar Sumaya, ¿tienes por ahí algunos mensajes? No. ¿Comentarios? Bueno, por acá le mandaban saludos al aguador de Santa Margarita, dice Valentina Fonseca. Y Carlos Ámbar Palato dice que quiten al viejito canoso de blanco. Uy, no, ya me lo mandaron hasta las canchas de golf. Es el DT, es el Kikín, Javier el Kikín López. Está atento, está... Bueno, yo creo que ya nervioso no está, lo está ganando, debe estar muy tranquilo. Y aparte se ha visto muy bien su equipo, Edgar. Y si este fin de semana no tienes planes, quieres ir a cotorrear, echarte una cerveza y toda la cosa, visita el Alebrije, tienen la mejor variedad de cervezas, micheladas y todo lo que tú quieras para convivir muy a gusto, ya sabes, así que está para ti en el Alebrije Chelería. Tiene 2 sucursales el Alebrije, en el Estadio Sergio León Chávez, local 28, y en Boulevard Díaz Ordaz, a un costado de la Caja Popular Mexicana, cerca de la Torre de Cristal. Acá hay una infracción, será tiro libre a favor de Villa Santa Margarita. La gente pide penal, pero no, es a escasos 40, 50 centímetros de la línea de área esta infracción. Y está listo Luis Paul Navarrete para pegarle a puerta. Vamos a ver, Edgar Sumaya, qué procede en esta jugada. 3 elementos a la barrera. Saludar a Sefor Paul Ortega, que se van a España nada más y nada menos a competir con sus grandes muchachos allá a la tierra del Mediterráneo. Así que un saludo muy fuerte y un gran abrazo al equipo de Sefor Paul Ortega. Acaba de venir Navarrete, Luis Paul, a pegarle de pierna derecha. 3 elementos a la barrera, el disparo. Bueno, se va por encima, se pierde otra oportunidad Villa Santa Margarita. Y cada vez se antoja más complicada la reacción del conjunto local, Felipe Panales. Sí, ya es cada vez más difícil, Luis, la remontada, el poder, pues siquiera acercarse con un gol, ¿no? Como decíamos, en el fútbol todo puede pasar, pero bueno, también se ve cuando hay trazas, ¿no? Y no vemos cuándo llegue el primer gol siquiera de los locales, estos que visten este uniforme de azul rey. Está bonito el uniforme, pero bueno, decían al inicio, Luis, cuando estábamos haciendo el previo, los de Villas, que ya les tocaba ser campeones, que ya por ahí lo tenían pendiente, y pues parece ser que van a seguir teniéndolo entre sus pendientes. ¿Qué crees que es lo que les ha faltado, Luis, para poder por lo menos tener un gol en este partido?
Sobre todo yo creo que en la definición han tenido oportunidades, varias, con Roberto Vázquez, el Gato, Colina también tuvo un par, también Alfredo Fierro se animó en un par de ocasiones, sin embargo, no lograron definir de buena manera, y eso los tiene también en desventaja. Además, no, yo creo que no han sabido marcar a Rafa Sandoval, ha hecho lo que quiere con los jugadores de Villas. Bueno, acá. Dicen que es la suerte lo que tiene en ventaja a la gente de Contadores Aztec. A ver, échalo. Ahí está. Ya se animó, ya salió el valiente. Es más, ya habla. Habla ya ni vengas a caminar. La tiene el conjunto local. Este es el Melina. La recibió de buena manera. Se da la media vuelta. La toca con Luis Paul Navarrete. Y allá viene la rifa. Y allá viene el centro de Lizarrarás. Roberto Vázquez buscó de palomita. Sin embargo, no alcanzó a raspar ese balón con dirección a puerta. Se paseó por el área chica y será saque de puerta para el conjunto visitante, para los que lo están ganando. Ah, mira acá, esa mano dudo que sea santa, ¿eh? ¡El número 13! Ahí está el 13 de la suerte. ¡Regrésame mi dinero! Ok, yo nada más lo saqué. Vaya, esa mano no es santa, ¿eh? Déjenme avisarles. La salación, mira, les damos mala suerte en la rifa, pero el que nos invita está ganando. No hables de salado porque tú estás más salado, hijo. Hijo, no se crea, Luis, no se hablas crea. De salado cuando tú le vas al Cruz Azul, sí. Y llevas 9 años soltero. Ya también me están reventando a mí. Pero antes que todo le vamos a la trinca y estamos igual de salados también. Le vas al Cruz Azul de todos modos. Acá la tiene en saque de puerta. El fuera de lugar, fue offside. Y será balón para el conjunto visitante. 3-0. Y si tú así como Contadores Aztec quieres que vayamos a tu partido, bueno, mándanos mensaje. Nos dices cómo, dónde, cuándo y a qué horas. ¡Ah, caray! Ahí está el portero. Ahí está Luis Alberto Rojas. La recuperó el Choco. ¡Gol! Cayó el cuarto para Contadores Aztec. El Choco García Reza no desperdició la oportunidad. Marcó su doblete después del jugador que nos regaló Luis Alberto Rojas. Y ya estamos 4-0 a favor de Contadores, Felipe. Cuando va a haber cambios, ahorita les platicamos. Bueno, Luis Alfredo, pues estamos viendo aquí la repetición de este gol del Choco, que desde que tocó el balón se veía, ¿eh? No iba a dejar ir esa oportunidad. Realmente fue muy fácil y ya hay movimientos del equipo de Contadores Aztec ya para amarrar este partido que están ganando 4-0 con 2 goles del Choco y 2 goles del Speedy, este número 9 que tenemos aquí en pantalla. Y bueno, ya yo creo que prácticamente todo está escrito. Como decíamos hace rato, cada vez era más difícil para los de Villas, los de Santa Margarita, acercarse al marcador. Y no pueden meter uno, no han podido, así que ya prácticamente... Ya está cocinado. Así es, Edgar Sumaya. Oye, diría Luis, si quieres quedar campeón, invítanos. Nos invitaron y ahora ahí está el resultado, así que ya, para la próxima la cooperacha. Así es, bueno, pues aquí vemos que los de Aztec, de cualquier forma, bueno, obviamente no se confían. Y aquí en el medio campo hay una falta sobre el Choco, que se duele. Le llegaron fuerte, se duele, se lleva las manos al rostro y ya entran las asistencias para apoyar al Choco García Reza, quien se duele en el medio campo por ahí de un golpe. 4-0, señores, lo ganan los Contadores Aztec cuando rebasamos ya el minuto 23 de esta segunda mitad. Aún queda tiempo, pero cada vez está más pesada esta losa para los Pasto. De Santa Margarita Villas de Irapuato. Es la altura, es la altura. Es la altura.
que correr otros 25 kilómetros adentro. Bueno, vamos a ver el ambiente que se vive ya. Los de las Tech ya están de fiesta, ya están disfrutando esta tarde. Bueno, un ambientazo que vivimos aquí. Vamos a... Pero aquí entrar. ¡Órale, perro! Hubo cambio, Felipe, amigos de Tribuna Fresera. Ya me confirmó Javier el Quiquín López. Ingresó Humberto Ramos, camiseta 27, y el que abandonó fue... ¡Ahora! El que abandonó fue Mauricio García, el camiseta 8. Y acá viene una modificación más. Ya está en la cancha Jorge Medina, camiseta 17, y el que se va entre algunos aplausos es Rafa Sandoval, no, pues, camiseta ¿qué aplausos? 22. Los tres que estaban ahí... Fueron los tres que estaban ahí. Fueron tres. Por eso dije, fueron algunos aplausos, algunos poquitos. Rafa Sandoval, que para mí fue uno de los jugadores más importantes de este partido. La tiene Melina, ahora con Luis Paul Navarrete. ¿No viste? Sus tres compañeros estaban aplaudiendo, Felipe. Hay que vender humo, le estoy aprendiendo al Cera. Sí, Luis, sí, está bien. Tu changuito en la mente le estuvo aplaudiendo. Bueno. También déjenme decirles que sí, porque impresionado con el partido que dio hoy Rafael Sandoval, camiseta 22 de Aztec, que ya abandonó. Este es el Batman, observa la pasada de su compañero, decide aguantar. Ahora viene con el centro y ahí está, mira. El arquero sale, se queda con el esférico. También me lo revientan. Este es el Espíritu Diosdado. Va a meterle segunda. Va a meter tercera. No, ya aguantó un poquito. Observa la llegada de sus compañeros. Intentó tirar el túnel. No pudo. Continúa ante Melina. Mira cómo engancha el esférico. Ya le cayeron dos. Continúa el Espíritu. La toca atrás con Negrete. Alejandro brinca a la línea. Buscando al Choco García Reza. Ahí está el cruce de Telles. Le mete el cuerpo con demasiada experiencia y... dicen que Benito Rivas. Juanito Rivas. A ver, aquí el 15 dice José Luis Telles. A mí me dieron ese nombre. Gracias por acá a los reporteros de cancha que me avisan. Que me avisan de la modificación. No es José Luis Telles. Por allá se equivocó. Perdón, sí es cierto. Perdón, estaba viendo del otro lado. Era Juan Aguilar, Juanito. Camiseta 15. Sí, error mío. Estaba viendo, leyendo del otro lado de la libreta. Este es el Spiri. La toca con el Choco. Antes estaba Elisa Raraz. Cruce defensivo y será saque lateral. Edgar Sumaya, tenemos comentarios, mensajes, saludos. Ya también nos están reventando. Platícanos. ¿Va a haber qué? Un cambio, ya va de regreso. Charlie Rosales, camiseta 13. El que abandona fue Víctor Macías, el Huito, camiseta 20. Ese sí se fue sin aplausos, se fue entre gritos. Ya le aplaudieron, ahora sí. Vámonos de los comentarios, dice Kitten, ese ya lo leyeron. Saludos también, Miguel Salazar, saludos al espíritu desde Brennan, Texas, dice... Es parte de los Salazar y ya, son los únicos comentarios que hemos tenido hasta el momento. Gracias, sigan dejándonos sus mensajes, sus saludos. Por ahí, el apoyo a sus abuelitos, a sus tíos, a sus papás. Este es el Choco, mira cómo la tocó. Atento está Juan Aguilar. Hay invasión de cancha con los lobos. Mira, ahí hay un espontáneo. Al menos no se metió encuerado, es lo que tenemos que agradecer. La tiene todavía Villa Santa Margarita, recortan, el apoyo es con el Batman. Vamos a ver qué hace, le cayó la presión de Jorge Medina. Ahí fuera de lugar, dice el chino, no, estaba levantando su bandera, al final de cuentas dejaron correr. Y será córner para Villa Santa Margarita, que continúa cayendo 4-0 en esta gran final. Bueno, un resultado yo creo que ya definitivo, Felipe, podría ser. Así es, Luis Alfredo. Bueno, pues acá yo divirtiéndome en la tribuna. Viene aquí este disparo, este centro que buscaba por ahí este elemento de los de Villa. Sin embargo, fácil, el portero se queda con el balón. Y nuevamente viene el Choco García Reza. Viene aquí con el Espiri. Abre a la derecha el Espiri. Regresa nuevamente para... Hay un fuera de lugar cuando estaban armando esta jugada.
con el recién ingresado, a este partido, pero ya lo pillaron en fuera de lugar y ya el balón está aquí en el medio campo. Vienen buscando una oportunidad los de Santa Margarita. Le pedían aquí en la tribuna que le tirara, sin embargo no se animó, abrió la pelota y ya es balón para el arquero. Es tiro de esquina, ¿eh? Sí, ya, sí alcanzó a botar afuera. Hay un tiro de esquina para los de Santa Margarita. Por acá, Tobar Sebas dice saludos al Américo y a la directiva del Aztec. Que bueno, están ganándolo 4-0. Queda partido por delante, Edgar, pero... 29 minutos nada más. Bueno, estamos en el minuto 29. Quedan menos de 20. ¡Qué buen balón! ¡Quedó en el área el disparo! ¡Ahí está el arquero de nueva cuenta! Ricardo Aguilar. No deja pasar nada. Y acá el Choco García Reza. Le dolió algo. Le pidió aguantar al Spiri porque ya no iba a picar a velocidad. Hace la individual ante Melina. Mira cómo se la hizo en dos ocasiones. Apoya atrás con su compañero José Lubiano. Este decide recular con el arquero que va a encontrar a el Choco García Reza por el sector de la derecha. Ya llegó hasta esta zona siendo el hombre de ataque de este equipo que está ganándolo y que incluso ya marcó doblete. Hoy un par de dobletes en la cancha del Santa Margarita. El primero fue por parte del Spiri y el segundo de Víctor Hugo García Reza. Es movimiento lateral, ya movió el Chatito. Se discute hasta el saque de banda. La tiene ahora por acá Alejandro Contreras. Intentó darse la vuelta, perdió el esférico. La salida es con el Gato Chávez. Ahora van buscando con Jorge Medina y no es el de la arrolladora, banda Limón. Y ese balón va a ser a zona de nadie. Será saque de banda para el conjunto local. Ahí está en esa zona ya Ismael Elizarrarás moviendo, o que parecía hasta mal saque, con Melina. Después Melina casi me lesiona a Elizarrarás, tuvo que estirar de más esa pierna. Ahora es Rojas, vamos a ver si se nos agranda y recorta. No, ya le estaban cayendo en la presión y decidió reventar. La ganó en medio sector el conjunto visitante. Y ahí está de nuevo cortando Luis Paul, que ya no puede más. Cómo la bajó Medina ante Juan. Y ahí está Juanito metiéndole el cuerpo, aunque hay falta. ¿Será tiro libre Edgar Sumaya? Si necesitas darle un nuevo respiro, un nuevo estilo de vida a tu hogar, Mueblerías Choplin tiene todos los muebles especiales para ti. La última línea de modelos especialmente para tu hogar lo encuentras en Mueblería Choplin. Minuto 20:31 de la segunda parte, lo sigue ganando Contadores Aztec 4-0 al equipo de Villa Santa Margarita. Ya se me anda yendo. Hay que recordarlo. ¡Vienen ganado 4-0! Bueno, ya saben a quién apedrear allá afuera, es el que lo saló con la rifa. ¡Mira el disparo! Cerca nada más. Cerca el disparo en tiro libre por ahí. Saludos al buen Isma, que ya lo vi llegar. Isma Pantoja. Acá la tiene el conjunto visitante. La termina recuperando. Es el Chatito Carlos Gutiérrez. La tocó hacia adelante. Ahora el que recupera es por el sector de la derecha, si no me equivoco. Bueno, no, ya no sé ni quién fue el que la recuperó. Ah, ya vi, era el Batman. Ahora Melina, de nueva cuenta, la tocan por el sector de la derecha. Era camiseta número 7. El balón va a llegar a la línea de fondo. Por allá apareció una mano, el árbitro deja correr. Continúa con el esférico Fierros, que ya no se vio mucho para esta segunda parte. El cansancio se hizo presente y va a venir un cambio. Bueno, Gerardo Mora, gracias acá a los reporteros de nueva cuenta. Ah, dicen que es talachero de los caros, que cobra 50 por partido, mira. Acá la tiene Elizarrarás, le va a pegar, ya no se animó, acá lo hace, y ahí está el arquero. Bien por acá, Ricardo Aguilar. Híjole, está buena, ¿eh?
Estaban a la reventadera acá en la tribuna, Felipe. Le están dando con todo a los jugadores. Ah, sí, aquí ya es un cotorreo, ¿eh? Los de Villas ya no ganaron. Dicen ellos, no ganamos, pero cómo nos divertimos. Entonces ya se están reventando a todos, incluidos a Edgar Sumaya. ¡Vení esta jugada! Fue Jimmy, ¿verdad? De que casi la mete. Jimmy casi clava autogol, pero el atajadón de Rojas para evitar el quinto gol. Bueno, es lo importante, ¿eh? Creo que Jimmy no le avisaron que la portería es la del otro lado. Y casi clava autogol. Afortunadamente estaba bien parado por ahí Rojas. Después vino la discusión de que no se hablaron. Háblense, dicen en mi pueblo, ¿eh? Ah, dicen por acá en la tribuna que se enojó con el portero porque se la paró, imagínate. Así meten golos de Villa. Imagínate, ahí está Rojas. Oye, que ni así meten golos de Villas, ¿cómo ven? Ni en autogol. Estuvo cerca Jimmy de clavar el quinto en propia puerta. Afortunadamente estaba ahí Rojas para tapar con la rodilla. Con el buche, no sé ni con qué la tapó, pero la tapó. Este es que con el Montalayo. Edgar Sumaya. Bautista Corporativo, distribuidor autorizado Royal Prestige, patrocinador oficial de Contadores Aztec. Está buena la rehidratación acá en la tribuna, acá y fuera de lugar, dice el chino. El árbitro no la ha señalado. Ahí está, ahora sí, haciéndole caso a su bandera, Miguel Martínez, y señalando el offside, Gixac Jacobo. Ya sé, es que después del cuarto gol, bueno, se está poniendo ya tranquilo. Ya, ya esto es una... Las palancas con él. Pues. Ya esto es una pachanga, ¿eh? Esto ya se volvió a chavar una pachanga. La tiene Jimmy, ahora sí va hacia donde tiene que atacar. Va buscando al Batman, ese balón abandonó ya y se fue a la cancha de tenis. Por ahí, si anda una Serena Williams o alguien que nos regrese el esférico, se lo agradeceremos. Minuto 36, cortesía de Clínica Dental Los Fresnos, porque tu salud dental también es un privilegio. Clínica Dental Los Fresnos. Oye, no es el Chivo Medina. Jorge el Chivo Medina. Ya está grande, ya también da categoría de veteranos. Sí, pero sí, no sí, 1, 2, 3. Pero dijiste que no. 1, 2, ah, sí, está bien. Cuando oí dije, bueno, creo que sí da la edad ya. No, él es como de 40 y más, creo. Saludos al Chivo. Mira, acá el Chatito le hicieron túnel, el campo se lo hizo. La tiene el Spirit, camiseta 9. Va a meter el centro, remate que no llega. Ahí está Rojas descolgando. Qué seguridad, ¿eh? Mejor que Ochoa, ¿eh? Descolgando ese balón. La tiene en la salida Villas. Santa Margarita la recuperaba por acá Contadores Aztec. Mira el cambio de juego del Spiri, la va a bajar el Choco también otra vez como crack, y ahí está Juan Aguilar para ponerle calma a la situación. La salida es con el Jimmy, ahora Melina que se da la vuelta, va a encontrar al Chatito Gutiérrez. Carlos levanta la cabeza, viene con Elisa Raraz. Isma va, le piden que se suba al triciclo, tiró doble bicicleta y ahí está la infracción. Será tiro libre para Villa Santa Margarita. Estaba haciendo la de fantasía, escuchó que lo reventaron y al menos se aventó esa doble bicicleta para continuar con el esférico y recibir la falta. Será tiro libre a favor de Villas. Ismael quedó tocado. De hecho, se va a salir de la cancha. No sé qué va a hacer Elisa Raraz. No, ya reingresó. Dice que se le salió la cadena con esa doble bicicleta, ¿eh? Va a venir el tiro libre.
Bien, el centro, remate que no llega. Otra vez está el arquero descolgando el esférico. Bien parado. Buena actuación también de Ricardo Aguilar. Y acá el mano a mano, dos contra dos. También, bueno, ya está el arquero en posición. La tiene el Choco García Reza. Bien, Jimmy, estorbando, ¿eh? Evitó que el Choco continuara con el esférico y se acabó una jugada que pudo haber sido la que mataba definitivamente ya las aspiraciones de Villa Santa Margarita en este partido, en esta gran final de la Premier League C en 50 más, la categoría 50 más. Se ven jóvenes, ¿eh? No se ven tan viejitos como dicen por ahí en los comentarios. Están jóvenes. Acá minuto 39 ya. Minuto 39, gracias. Es Fierros, ya no pudo en el apoyo con Alejandro. Y la tiene en el área. Ya mínimo nada. La del descuento. Nada. Cayó por ahí un elemento de Villas. Pedía la infracción. Yitzhak dijo, no hay nada que señalar. Y a seguir jugando estos últimos minutos. Ya están mucho más tranquilos los jugadores de Contadores. Controlando el esférico sin esforzarse tanto. Disfrutando el partido. Acá el que la va a ganar es Camiseta 13. Buena barrida de Gerardo Mora. El trazo es buscando a Melina. Ahora buscaba a Fierros. Antes estaba por allá el gato. Esto será falta de Charlie sobre Juan Aguilar. Y será tiro libre de nueva cuenta para Villa Santa Margarita. Vamos a ver quién se va a animar a pegarle. Creo que es el Jimmy. Camiseta 7 le va a pegar desde ahí. Vamos a ver en qué termina esta jugada. En gol no va a terminar. ¿Crees? No me lo sales, Edgar. Ya lo salaste con la rifa. Y todavía quieres salarlos acá. Ahí viene el centro y de nueva cuenta. Ricardo Aguilar quedándose con el esférico. Las salidas por el sector de la izquierda. Van a cambiar de juego con Charlie. No hay fuera de lugar. Y allá viene Rojas para corretear ese esférico, para recuperarlo, y vamos a ver hasta dónde lo conduce o qué es lo que decide hacer el arquero del conjunto de Santa Margarita que ingresó para esta segunda parte. Este es Fierros, va buscando a su compañero Alejandro Contreras. Este se va a meter al área, diagonal matona, ¿no? Antes el recorte, ahora sí vamos a ver si decide pegarse, la hace individual, el apoyo, ahí fuera de lugar. Ya se señaló la infracción, ahí está. Y será balón de nueva cuenta para Contadores Aztec, Edgar Sumaya. Riegos Portátiles Marcón, todo lo que necesites en sistemas hidráulicos lo obtienes con ellos. Visita los Avenida Insurgentes, cerca de la Técnica 46. Mangueras, tubos, coples, PVC y todo lo que necesitas en tu sistema hidráulico lo encuentras con Riegos Portátiles Marcón, Grupo Marcón. Minuto 41 de la segunda parte, a punto de finalizar esto. Ya ni mejor ni digo el marcador porque me revientan cuando viene una jugada de peligro por ahí que al final no terminó en nada. Insiste el equipo de Contadores, es que en sacar el balón de la zona de peligro. Regresa el balón hacia la zona de peligro, vuelve otra vez, se dan manotazos, bla, 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 bla. Otra vez se dan de llegues. ¡Esos llegues, no sé! ¡Esos llegues! Ya van dos, se va a ir, se va... Y no se fue. Ay, 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 de veras. Sí, se va a ir. Se va y se fue. El árbitro dice, ya te acumulé varias y así que te vas con la roja. No, dice que no se fue, que apenas viene. Se va entre aplausos. Bueno, ahí viene ya. Ahora sí hay aplausos. Bueno, se va expulsado Ismael Elizarrarás, camiseta 2 de Villa Santa Margarita. Que bueno, ahora... con una losa ya demasiado, demasiado pesada encima. ¡El disparo! Se va desviado por parte del zurdo, si no me equivoco. Y la rehidratación para Ismael, ¿no? ¿No hay? ¿No hay? Bueno, no le trajeron. No, andamos secos. Pero bueno. Acá la tiene el conjunto local, es Alejandro Contreras. Ya va a regalar la camisa, mira, ahí está, regalando la camisa Elizarrarás, mira, qué detalle, y se la va a firmar también. Bueno, ya esto es una pachanga.
Mira, ahí está, le regala la playera. Y también le va a regalar los zapatos. Oye, yo también necesito unos zapatos. No, no juego ni a las canicas, pero también les acepto unos papos. Ah, soy del 6.5. Del 6 al 9 cualquiera me queda, dicen por ahí. No, mira, ya ahí la playera. Ah, ¿quién la quiere lavar o la quiere firmar? No sé. Ah, la quiere autografiada, No, no creo que la quiera para lavar el carro. Pero bueno, está buena la pachanga acá en la grada del campo empastado del Club de Golf Santa Bárbara. Se acabó. Cuando Yaxiel Jacobo decide, perdón, Yilchak Jacobo decide silbar. Se acabó el partido. Contadores Aztec son campeones en la Premier League C de 50 más. 4-0 ¿Nada el más? Marcador. Saludamos al buen Isma Pantoja, nada más y nada menos que árbitro de expansión que hoy viene a ver a los viejitos. Marcador final 4-0 No, no es el de la rifa, no es el de la rifa. Es árbitro de liga de expansión, el buen Isma Pantoja. Se acabó el partido, Edgar Sumaya, ¿nos vas a decir el marcador o ya no? Porque si no te van a bajar aquí rodando del club. Una vez más, el marcador final 4-0 a favor de Contadores Aztec. Ahí está, Contadores Aztec se lleva el título, son los campeones de la Premier League C, 50 más. Vamos a la ceremonia de premiación más, porque trae una pachangota acá, Edgar Sumaya. Te dejamos un momentito. ¿Habrá? Ándale, pues. Pues bueno. Nos llevamos los micros, ¿verdad? Bueno, el micro, Edgarito, sí, para platicarles de la premiación. Te dejamos mientras, si tenemos comentarios, si tenemos saludos. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Tribuna Fresera. Bueno, estamos ya listos para ver los detalles de la premiación para los de Contadores Aztec, que ganaron con un amplio marcador esta tarde aquí en el Club de Golf Santa Margarita. Quedaron campeones y bueno, pues ahorita van a recibir su respectivo trofeo, goleando, dejando en cero a los de Villa Santa Margarita. Así finaliza este partido, se va a hacer la entrega del trofeo para el equipo de Contadores Aztec. ¿Están listos? Los de Aztec, los contadores,
aquí vemos al Speedy, que metió dos goles en este partido. Aquí vemos al DT y bueno, todos felicitándose y disfrutando de este triunfo que presenciamos aquí a través de Tribuna Fresera, como es costumbre, siempre en las mejores finales, en los mejores eventos. ¿Contento por el triunfo? Muy contento con el esfuerzo de los muchachos. Esta es una familia, somos un grupo que venimos arrastrando de 8 a 10 años, desde la categoría 40, y hoy es una felicidad inmensa coronarlo con el tricampeonato. Gracias a todos, al esfuerzo, a los patrocinadores, a toda la gente de afuera que nos vino a apoyar. Gracias, saludos a California, cabrones. Ahí está. Lograron el tricampeonato, ¿qué se siente ya 3 veces seguidas? No es fácil, es una labor muy inmensa de estar trabajando día con día, semana tras semana, temporada tras temporada, pero es un grupo, nosotros somos una familia, güey, más que nada, somos una familia que hemos sabido comprendernos unos a los otros, nos hemos ayudado en las buenas y en las malas, y ahí está, esta es la cosecha, un buen grupo, ustedes lo vieron en el partido, todos muy unidos, por eso se logran las y ganando cosas. Con contundencia, con goleada. Más que nada, una final que realmente yo pensé que iba a estar más apretada, más es difícil, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas, ustedes lo vieron, un gol tempranero a los 5 minutos, y de ahí pudimos manejar el partido, y ya lo demás fue consecuencia del buen juego de nuestros jugadores. Yo tengo una duda, Kikín, ¿por qué el Choco ingresa de cambio? Llegó tarde, ¿verdad? Me imagino por eso, me imagino que en el planteamiento la idea es el Choco va a ser titularazo. Sí, tú lo viste, es que Carlos Rosales, mi Charlie, está un poco lesionado. Él inició, Choco tiene sus compromisos, tiene una escuelita de fútbol, tiene que ver a sus niños. Pero mira, entró y resolvió muy grande el partido, ustedes vieron que fue una gran diferencia. Le golpearon, le empezaron a pegar 2-3 veces, pero ya ven que no pasó nada, es la grandeza, es un señor grande que jugó profesional, y ustedes lo vieron dentro de la cancha, los buenos goles y las buenas jugadas que hizo. Físicamente entero, también buena actuación del espíritu, me decías, antes del arranque del partido, échale el ojo porque es peligroso, cumplió espíritu también con doblete, pero aparte de ellos dos, que sin duda bueno, destacan por haberse hecho presentes en el marcador, también yo me quedo con la actuación de Rafa Sandoval, que movió los hilos prácticamente todo el momento en que estuvo dentro del campo. Se hizo dueño del medio campo, mucha movilidad, encontraba los espacios, muy buena visión y colaboró por ahí con alguna asistencia también el buen Rafa. Oh, es un jugadorazo mi Rafa, a sus 55 años tú lo ves mejor que un joven de 30, no sé de cuántos años. Es una felicidad inmensa, él acaba de llegar esta temporada con nosotros y ustedes lo vieron. Es parte ya del equipo, es de la familia Azteca, es un fuera de serie mi Rafa Sandoval. Sin duda. ¿Tú con quién te quedas? A ver, si tú dijeras, tengo que apostar por uno como jugador del partido, yo me quedo con Rafa, pese a los goles del Choco y del Spiri. Si tú pudieras decir, híjole, creo que hoy me quedo con la actuación de este jugador, yo me quedo con él. Estamos de acuerdo. A mí no me gusta minimizar el esfuerzo de todos, pero realmente Rafa fue la gran diferencia. No lo conocían. Es gente que es la primera temporada que juega con nosotros y ustedes lo saben, fue la diferencia, muy buen jugador. Felicidades a mi Rafa. Pues felicidades, Kikín, te dejamos ir para la foto de los campeones, ahorita también les van a entregar su trofeo. ¿Algo que decirle a quién le dedicas este título? Más que nada a la familia Aztec, a todos a ellos y a mi familia que está en California. Saludos, ya estamos con el tricampeonato. Felicidades, lo dejamos ir para la foto, Felipe. Bueno, pues ahí están las palabras del técnico de este Aztec, de Contadores Aztec, y bueno, que están ahí preparándose para una foto del recuerdo. Se están acomodando prácticamente todos, ¿no? Amigos, cuadro, técnico, todos listos. Vamos a escuchar a por... Bueno, pues vamos a ver por ahí. Vamos a entrevistar al Choco, Luis. A ver, también al 22. Ahorita buscamos también a Rafa, que nos dio un partidazo. Vamos a ver por aquí a... Aquí está el Choco. Choco, pues un partidazo, logras este campeonato, 2 goles, 2 golazos.
Y bueno, ¿cómo te sientes de seguir sumando triunfos? Híjole, bueno, pues agradecido con las personas que me traen aquí a jugar. Disfruto, tengo ya 50 años, eso es para disfrutar. Y bueno, pues ahí con mis amigos Martín de allá desde, vente Martín, que viene de allá desde Los Ángeles, California. Él está conmigo desde que, bueno, empezamos con este proyecto y muchas gracias Martín. Pues, ¿qué tienes que decir Martín? Gracias a todos y la verdad, como se los he dicho en la vida, he sido un triunfador. Lo soy en Irapuato, en Las Vegas, en Irvine, California. Hemos sido, saludos pelón, eres lo máximo. Saludos hasta Irvine, California. Gracias amigo, gracias. Gracias, felicidades. Y bueno, pues vamos a ir platicando con más de los protagonistas de este partido. Rápido para dejarlos, sí, ahí está la previsión, para dejarlos festejar, ¿no? Porque ellos quieren festejar hoy, nada más unas pequeñas palabras, un mensaje, no, no robarles muchos minutos. Luego Luis es muy chorero y les hace como 10 preguntas, pero unas palabrillas rápidas. Bueno, vamos a ser testigos de la premiación. Ahí está. Hacemos un reconocimiento a nombre de la Liga Premier por la valiosa participación del contador en todo el fútbol amateur de Irapuato. De veras es muy admirable su labor, contador, y la Liga Premier se complace en felicitarlo. Okay, muchas gracias. Equipo Villas. Bueno, ahora recibirá el equipo Villas su trofeo y su reconocimiento como subcampeón. Y lo recibe de manos del licenciado José Luis Colina. Gracias, señores. Bien, equipo, bien, Villas. Bien, vamos, ¿eh? Bien, señores, bien. Licenciado Cristian Enríquez. Y ahora se recibe el campeonato para los contadores Aztec. El regidor Cristian Enríquez entrega este trofeo que reconoce como campeones a los contadores Aztec. Aquí reciben su trofeo. Y ahora sí, oficialmente reconocidos como campeones, los contadores Aztec. Ahí está, para que vean que sigo producción. Bueno, ya nos bañaron a todos aquí de espuma. Y ahí están, contadores Aztec, tricampeones en este torneo. Y se llevan su trofeo como tricampeones. Ahorita vamos a platicar con más de los protagonistas. Vamos a ver aquí al equipo de Villas Santa Margarita, que también, bueno, se llevan su reconocimiento como subcampeones en esta categoría de veteranos 50. Aztec, contadores Aztec, que pues ya celebran ahora sí y toman su fotografía con el trofeo de campeones. Bueno, ya nos bañan aquí todos de espuma, déjenme limpiar un poquito el micrófono y nuestro dispositivo. Ahí están todos los que forman parte de este club deportivo. Aquí están los rostros de los jugadores, directivos, patrocinadores, aficionados, familiares y amigos. Speedy, unas palabrillas, ¿qué se siente
ser campeón y meter dos goles en esta final. Pues es un conjunto del equipo que tenemos y llegamos a la final y somos campeones. Nos dijeron desde el principio, échenle el ojo a ese número 9, van a ver, es no lo van a frenar. Pues afortunadamente hice dos goles para el equipo, haciendo un conjunto. Estoy agradecido con el equipo, con todos ustedes, con ellos. Y bueno, ¿para quién va a dedicar ese triunfo? Para toda mi familia, para todo el equipo. Pues felicidades. Bueno, pues ahí están los protagonistas de este partido. En una final más que te llevamos aquí a través de Tribuna Fresera. Gracias por la confianza y la invitación. Y bueno, pues seguir recordándote que si quieres que seamos parte y testigos de tus encuentros, de tus finales y campeonatos, pues comunícate ahí, ponte en contacto con nosotros en la página, allí donde dice WhatsApp, mándanos un mensajecito y nos ponemos en contacto contigo para poder acompañarte en tu partido y para que, bueno, pues llevemos tus triunfos a las redes sociales y que lo tengas también como recuerdo, muchas personas puedan verlo. De repente algunos no lo ven en vivo, están trabajando o algo, pero las reproducciones más tarde pues se van llevando a cabo y tenemos más de 26 mil personas siguiendo la página. Así que pues, contáctate con nosotros para ser testigos de tus triunfos y tus logros, como hoy, esta mañana, los de Contadores Aztec, a quienes agradecemos su invitación para que hoy estuviéramos con ellos llevando todos los detalles y la crónica de esta final, en la cual por una goleada resultaron triunfadores aquí en el Club de Golf Santa Margarita en Villas de Irapuato, y así como tantas finales, ¿eh? Tantas finales que hemos llevado de diferentes torneos, diferentes categorías, niños, adultos, jóvenes, veteranos. Tribuna Fresera ya siendo parte del fútbol amateur, parte esencial, siempre presentes en los mejores eventos, gracias a la confianza de todos ustedes. Ya más de medio año, ya estamos cerca de cumplir el año haciendo estas transmisiones. Como página tenemos 3 años llevándole los pormenores del Irapuato, pero pues ahora también aquí en el fútbol amateur, porque precisamente en Tribuna Fresera el jugador más importante eres tú. Bueno, pues prácticamente vamos a cerrar esta transmisión. Aquí estamos viendo aquí la el contador, el técnico, todo el staff, los jugadores disfrutando de esta copa. El saludo. Saludos a Paramount, California, y gracias, Pelón, por el apoyo que mandas y a Irapuato, Guanajuato. Te saludan todos y en buena hora quedamos campeones, igual que en Las Vegas, igual que en Nirvana, California, siempre campeones. Tricampeones en esta ocasión. Órale, pues felicidades, y a disfrutar este tricampeonato. Y gracias por invitarnos a ser parte de ello. Bueno, pues estamos buscando aquí a los encargados de esta liga, pero bueno, todo el mundo anda en la celebración, en la coordinación, en el festejo. Agradecer a nuestros patrocinadores también, gracias por la confianza y por que nos ayudan para ser parte de la historia del fútbol amateur. Ya este año ya les hemos dado cuenta de muchos campeones, de muchos campeonatos. Y bueno, ya nos vamos a tener que ir despidiendo porque ya viene otro partido y el árbitro ya está listo, ya está pitando. Aquí está ya el otro equipo que va a jugar ahorita.
este equipo de, no sé quiénes sean, ahorita investigamos, pero son como japoneses todos, Va a estar bueno, ahorita vamos a ver unos minutillos qué tal juegan. Pero ya está listo todo para arrancar el partido, así que vamos a ir cerrando la transmisión. Agradecer a Edgar Sumaya en los controles, como siempre, siempre con las repeticiones, con el marcador, con el cronómetro, con todos los gráficos y llevándonos esta transmisión, vistiéndola y siempre ahí asesorándonos técnicamente. A Juan Pablo Panales también un saludo. Un saludo a Panales, bueno, por las fotografías, y también en la narración, y su servidor. Nada más esperamos a Luis para despedirnos y cerrar la transmisión en la que Contadores Aztec se corona campeón de esta categoría de veteranos 50 aquí en el Club de Golf Santa Margarita, precisamente enfrentando a los locales Villas de Irapuato, Santa Margarita. Cerrar esta transmisión, ya agradecí por ahí, no sé si tengas alguien que agradecer porque ya nos tenemos que ir, ya viene un nuevo partido. Pues gracias, gracias a la gente de Contadores Aztec por la invitación, gracias por ahí, si no me equivoco, Fred fue el que nos invitó, por ahí tenemos el dato, gracias, gracias por la invitación, gracias por traernos a este tipo de partidos, porque la verdad nos divertimos, la pasamos bien, conocemos a nuevas personas, nos encontramos a viejos amigos que tenemos tiempo sin ver, el Choco también buen tipo, amistades, por ahí andaba Iván, andaba Blas, saludos a toda la familia Negrete, y es un gusto de verdad para nosotros, gracias, nos vamos, gracias a Edgar Sumaya en la producción, Felipe Panales en los comentarios, en el color, en la cámara, Luis Alfredo Panales en las fotos y en la narración. Ahí estamos viendo a la gente que ya se dispone al siguiente partido. Y saludos por allá, Paramount, California. Ya me estaban pidiendo mi visa para llevarnos a transmitir a los United. Déjenme arreglar con un pollero. No, no se crean, no se crean. Pero sí, saludos por ahí hasta Estados Unidos. Gracias, nos vemos. Saludos a Juan Pablo Panales, Oscar Núñez, Emanuel Espitia, Jorge Chávez, a mi papá también, Felipe Panales, a Paco Panales, que forman parte también de este proyecto. Nos vamos hasta la próxima. Sigan pendientes de Tribuna Fresera porque vendrá más fútbol. Y saludos a Reina, que creo que estaba viendo este video.